Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el licenciado Roberto Borges Angulo, gobernador del Estado de Quintana Roo. Número 7. Lectura del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que refuercen las acciones de seguridad vial de los usuarios de las bicicletas que transitan principalmente en el tramo de Benito Juárez, Tulum y Cobá. O en su caso, impulsen las acciones correspondientes que brinden mayor seguridad no solo a estos, sino también a quienes utilizan otro medio de transporte mediante el establecimiento de infraestructura pública destinada para la circulación de bicicletas, delimitadas o separadas por elementos físicos que aseguren el uso exclusivo o preferencial para la circulación de ciclistas, que les permita desplazarse en forma segura y continua a la Policía Federal dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, para que refuercen la vigilancia en los trayectos carreteros Benito Juárez, Tulum y Cobá, y que requieran a los usuarios de las bicicletas que cumplan con todos con todas medidas previstas en el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal, para poder transitar sobre las vías carreteras, que verifiquen que las condiciones de sus vehículos sean las adecuadas y cumplan con las características que la propia normatividad prevé para los usuarios de este tipo de vehículos, que porten el equipo de protección adecuado al conducir y que circulen cumplimiento las reglas que para tal efecto estén establecidas, y a las autoridades municipales de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, para que en el ámbito de su competencia refuercen la seguridad en las vialidades del territorio municipal e impulsen campañas de seguridad vial, y para que refuercen las acciones de supervisión y vigilancia con la finalidad de que los usuarios de la bicicleta cumplan con la normatividad municipal correspondiente. Presentado por el diputado Juan Carlos Pereira Escudero, diputado independiente de la 15ª Legislatura, para su aprobación en su caso. Número 8. Lectura del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y a la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado del Estado informen detalladamente sobre los recursos que se han destinado por concepto de la concesión otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún ante este honorable Congreso, y exhortan a Cefiplan para la contraprestación sea entregada en tiempo y forma a la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado del Estado, de acuerdo a la ley y la propuesta integral de dicha concesión, presentado por la diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, vicepresidenta de la Mesa Directiva e integrante del partido Morena de la 15ª Legislatura del Estado, para su aprobación en su caso. Número 9. Lectura del acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de la Honorable 63ª Legislatura del Congreso de la Unión para que en el análisis del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 no se eliminen los recursos destinados al programa presupuestal S-240, programa en concurrencia con entidades federativas, que formaba parte de la estructura programática de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, presentada por los diputados José Esquivel Vargas, vicepresidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, y Juan Ortiz Vallejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, de la Honorable 15ª Legislatura, para su aprobación en su caso. Número 10. Lectura del dictamen con minuta, proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se deroga el artículo 6º transitorio del decreto número 411 de la Honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Número 11, clausura de la sesión. Diputada Presidenta, diputada Gabriela Angulo Sauri, diputada Secretaria, diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar,
Es cuanto, diputada presidenta. Con la facultad que me confiere el artículo 28, fracción octava de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y las disposiciones de los preceptos 167 y 168 de la misma, así como el 134 de su reglamento interior, solicito al público asistente guardar el respeto y el orden debido en esta sesión. Diputada secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del orden del día. El primer punto del orden del día es el pase de lista de asistencia. Diputado Alberto Vado Morales. Presente. Diputada Elda Candelaria Ayuso Achach. Diputada Santi Montemayor Castillo. Diputada Tiara Chelesque de Ariño. Diputada Ana Patricia Peralta de la Peña. Diputado José Luis González Mendoza. Diputada Leslie Angelina Hendrix Rubio. Diputado José de la Peña Ruiz de Chávez. Diputado José Carlos Toledo Medina. Diputada Laura Esther Berenstein Navarrete. Diputado José Esquivel Vargas. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Diputado Raimundo Quín de la Rosa. Diputada Jenny Juárez Trujillo. Diputado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Diputado Juan Ortiz Vallejo. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Fernando Levín Celaya Espinosa. Diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech. Diputada Gabriela Angulo Sauri. Angulo, presente. Diputada Eugenia Guadalupe Solís Salazar. Solís, presente. Diputada presidenta, le informo la asistencia de 24 diputados a esta sesión. Habiendo quórum, se instala la sesión ordinaria número 15 del primer periodo ordinario de sesiones, siendo las 11 horas con 55 minutos del día 13 de octubre del año 2016. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de octubre de 2016, para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Silvia. Diputada presidenta, compañeros diputados, en virtud de que el acta de la sesión anterior, de fecha de 11 de octubre, fue enviada previamente a los correos electrónicos para su conocimiento, me permito proponer a su consideración la dispensa de la lectura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase someter a votación la propuesta presentada. Se somete a votación la propuesta presentada, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Rivera, a favor. Ramos, a favor. Mora, a favor. Cristian, a favor. Italia, a favor. Villa,
Angulo, a favor. Solís, a favor. Informa la presidencia que la propuesta presentada ha sido aprobada por unanimidad de voto, de los votos de los presentes. Sírvase tomar la asistencia del diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Se declara aprobada la propuesta presentada. En consecuencia, está a consideración de esta legislatura el acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de octubre del año 2016. Si algún diputado desea hacer alguna observación. No habiendo quien así lo hiciera, diputada secretaria, sírvase someter a votación el acta presentada. Se somete a votación el acta de la sesión anterior, por lo que solicito a los ciudadanos diputados emitir su voto. Esquivel, a favor. Angulo, a favor. Solís, a favor. Informa la presidencia que el acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión anterior, celebrada el día 11 de octubre del año 2016. Diputada secretaria, sírvase continuar con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia recibida. Comunicaciones de diferentes legislaturas. Oficio CP2R1A.-4351.22, 31 de agosto de 2016. Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Punto de acuerdo mediante el cual exhortan a los congresos locales y a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal para que lleven a cabo las acciones necesarias a fin de que sus respectivos portales web estén actualizados, sean comprensibles, amigables y de fácil acceso para todos los usuarios, y con ello contribuir a garantizar el derecho al acceso a la información reconocido en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Turnar a la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria. Oficio DPL, diagonal 650, diagonal 2016, 5 de septiembre de 2016, Honorable Congreso del Estado de Colima. Iniciativa de acuerdo con proyecto de decreto que adiciona un segundo párrafo al apartado primero del artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales. Oficio HCE, diagonal, SG, diagonal, AT, diagonal, 605. 25 de agosto de 2016, Honorable Congreso del Estado de Tamaulipas. Punto de acuerdo número 62-229, mediante el cual someten a la consideración de la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, iniciativa con proyecto de decreto mediante el cual se adiciona un tercer párrafo, recorriéndose los demás en su orden natural al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales. Oficio CE diagonal, SG diagonal, ED diagonal, 0373, diagonal 16, 2 de septiembre de 2016, Honorable Congreso del Estado de Nayarit.
Acuerdo mediante el cual exhortan a las legislaturas de las entidades federativas para que valoren la procedencia de adhesión y apoyo a la propuesta que presentan ante el Congreso de la Unión, consistente en la iniciativa de decreto que adiciona un tercer párrafo al artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos. Turnar a la Comisión de Puntos Constitucionales. Oficio sin número, 9 de septiembre de 2016. Honorable Congreso del Estado de Baja California Sur. Acuerdo mediante el cual exhortan al Senado de la República a dictaminar en sentido favorable el dictamen correspondiente a la iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General para la Gestión Integral y Sustentable de las Costas Mexicanas. Turnar a la Comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático. Circular 47. 28 de julio de 2016, Honorable Congreso del Estado de Hidalgo. Circular mediante la cual comunican la clausura del segundo período de sesiones ordinarias del tercer año del ejercicio constitucional, así como la elección e instalación de la Diputación Permanente. Genérese el acuse de recibo correspondiente. Oficio CP2R1A. 4496.22, 31 de agosto de 2016. Comisión Permanente del Honorable Congreso de la Unión. Oficio mediante el cual comunican la clausura del segundo receso del primer año del ejercicio de la 63ª legislatura. Genérese el acuse de recibo correspondiente. Oficio D.G.PL.-6311-8-1609, 31 de agosto de 2016, Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. Oficio mediante el cual comunican la elección de la mesa directiva del segundo año de ejercicio de la 63ª legislatura. Genérese el acuse de recibo correspondiente. Circular 126, 1 de julio de 2016. Honorable Congreso del Estado de Colima. Circular mediante la cual comunican la elección del presidente y vicepresidente de la mesa directiva que fungió por el mes de julio del segundo período ordinario de sesiones correspondiente al primer año de ejercicio constitucional. Genérese el acuse de recibo correspondiente. Circular 130. 2 de septiembre de 2016, Honorable Congreso del Estado de Colima. Circular mediante la cual comunican la elección de los ciudadanos diputados que integraron la mesa directiva durante el segundo período de receso correspondiente al primer año de ejercicio constitucional del 1 al 30 de septiembre. Genérese el acuse de recibo correspondiente. Oficio CMPM, diagonal SG, diagonal 426, diagonal 2016, 19 de mayo de 2016. Honorable Consejo Municipal de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. Oficio mediante el cual remiten el acuerdo del Honorable Consejo Municipal de Puerto Morelos, que contiene la solicitud para que se afecten las participaciones federales del municipio en caso de que el Ejecutivo del Estado cumpla con su obligación solidaria respecto del convenio de incorporación total voluntaria al régimen obligatorio del ISSSTE, respecto de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento del Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. Turnar a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, Asuntos Municipales para su conocimiento. Oficio MPM, diagonal PM, diagonal 0034, diagonal 2016, 10 de octubre de 2016. Presidencia Municipal del Honorable Ayuntamiento de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo. Oficio mediante el cual
La Presidenta Municipal, licenciada Laura Lynn Fernández Piña, hace saber a esta soberanía la decisión del Honorable Ayuntamiento que representa para solicitar respetuosamente a esta 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo la atención prioritaria a la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Honorable Municipio de Puerto Morelos a celebrar el convenio para la incorporación del personal directivo, administrativo, operativo y o de apoyo al mismo, al régimen obligatorio de seguridad social con el ISSSTE, a fin de que reciban junto con sus familiares los beneficios que otorga la ley de este organismo, y al titular del Ejecutivo del Estado para que se obligue solidariamente al pago de las cuotas requeridas y no pagadas que origine la aplicación del convenio que se celebre. Turnar a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, asuntos municipales para su conocimiento y notificar al Honorable Ayuntamiento de Puerto Morelos que la iniciativa ha sido agendada en el orden del día para su turno a comisiones y para su análisis y posterior dictamen. Oficio sin número, 12 de octubre de 2016. Integrantes de la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México de la 15ª Legislatura. Oficio mediante el cual solicitan la inclusión en el orden del día para la sesión ordinaria a celebrarse el próximo día, jueves 13 de octubre del año 2016. La iniciativa de decreto por la que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos, del estado de Quintana Roo, a celebrar el convenio para la incorporación del personal directivo, administrativo, operativo y o de apoyo al mismo, al régimen obligatorio de seguridad social con el ISSSTE, a fin de que reciban junto con sus familiares los beneficios que otorga la ley del ISSSTE y al titular del Ejecutivo del Estado para que obligue solidariamente al pago de las cuotas requeridas y no pagadas que origine la aplicación del convenio que se celebre entre el municipio de Puerto Morelos del estado de Quintana Roo y el ISSSTE. Turnar a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales para su conocimiento y notificación a la fracción parlamentaria del Partido Verde Ecologista de México de la 15ª Legislatura. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase dar el trámite respectivo a la correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la sesión. El siguiente punto del orden de día es la lectura de la iniciativa de decreto por la que se declara 2017 Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo, presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión, y por la diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la 15ª Legislatura del Estado. Con fundamento en el artículo 22 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura, hago el uso de la palabra en el podio de este honorable pleno. Honorable Pleno Legislativo, los suscriptores diputados Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Gran Comisión y de la Comisión de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria, y Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales de la Honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, en ejercicio de la facultad que nos confiere el artículo 68, fracción segunda, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, nos permitimos someter a consideración de esta honorable soberanía la iniciativa de decreto por el que se declara 2017 Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo, misma que se sustenta en lo siguiente. Exposición de motivos. El turismo sostenible son aquellas actividades turísticas respetuosas con el medio ambiente, natural, cultural y social y con los valores de una comunidad que permite disfrutar de un positivo intercambio de experiencias entre residentes y visitantes,
donde la relación entre el turista y la comunidad es justa y los beneficios de la actividad es repartida de forma equitativa y donde los visitantes tienen una actitud verdaderamente participativa en su experiencia de viaje. Aplicados al campo de la economía, la ecología o el desarrollo y responsabilidad social, el desarrollo sostenible y el desarrollo sustentable son sinónimos, y ambos términos pueden emplearse de forma indiferente, si bien algunos organismos prefieren usar sustentable y otros sostenible. A nivel federal, nuestra legislación en materia de turismo retoma el término de desarrollo sustentable dentro de su catálogo de términos y lo define dentro del artículo 3, fracción 19, como aquel que cumple con las siguientes directrices. Inciso A, dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos con apego a las leyes en la materia. Inciso B, respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos. Y, inciso C, asegurar el desarrollo de las actividades económicas viables que reporten beneficios socioeconómicos, entre los que se cuentan oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida. Asimismo, en concordancia con la legislación general a nivel local, la ley de la materia en su artículo 4 bis retoma el turismo sustentable como aquel que cumple con dar un uso óptimo a los recursos naturales aptos para el desarrollo turístico, ayudando a conservarlos. Aquel que respeta la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas, conservando sus atractivos culturales, sus valores tradicionales y arquitectónicos, y aquel que asegura el desarrollo de las actividades económicas viables que obtengan beneficios socioeconómicos, entre los que se cuentan oportunidades de empleo y obtención de ingresos y servicios sociales para las comunidades anfitrionas, que contribuyan a mejorar las condiciones de vida. La Organización Mundial del Turismo menciona que las directrices para el desarrollo sostenible del turismo y las prácticas de gestión sostenible se aplican a todas las formas de turismo, a todos los tipos de destinos, incluidos el turismo de masas y los diversos segmentos turísticos. Los principios de sostenibilidad se refieren a los aspectos del medioambiental, económico y sociocultural del desarrollo turístico, habiéndose de establecer un equilibrio adecuado entre esas tres dimensiones para garantizar su sostenibilidad a largo plazo. Actualmente, el desarrollo sostenible enfrenta inmensos desafíos. En el mundo, miles de personas se encuentran en situaciones de pobreza y privados de una vida digna. Prevalecen las desigualdades y aún existen diferencias en cuanto al acceso de oportunidades, la riqueza y el poder. Aunado también a los efectos negativos que ha sufrido el medio ambiente en menoscabo de los recursos naturales, incluidas la desertificación, la sequía, la degradación del suelo, la escasez de agua dulce y la pérdida de biodiversidad. Ante ello, el 25 de septiembre del 2015, como parte de las acciones en favor del desarrollo sostenible a nivel internacional, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de la cual se retoman 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y las 169 metas conexas. Los objetivos y metas son de carácter integrado e indivisible y conjugan las tres dimensiones del desarrollo sostenible: económica, social y ambiental. Este plan de acción tiene por objeto fortalecer la paz universal dentro de un concepto más amplio de la libertad, mediante la implementación de medidas eficaces y transformativas que permitan a los países retomar el camino a la sostenibilidad. Asimismo, se pretende retomar los objetivos del milenio que no lograron alcanzarse, así como hacer realidad los derechos de las personas y alcanzar la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas mujeres y niños y niñas. Dentro del punto 30 de la mencionada Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible,
se invita a los estados a que se abstengan de promulgar y aplicar unilateralmente medidas económicas, financieras o comerciales que no sean compatibles con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas y que impidan la plena consecución del desarrollo económico y social, particularmente en los países en desarrollo. Asimismo, dentro del punto 78, se solicita a todos los Estados miembros a que formulen lo antes posible respuestas nacionales para la implementación general de dicha agenda en la consecución de objetivos de desarrollo sostenible y basarse en los instrumentos de planificación existentes, como las estrategias nacionales de desarrollo y desarrollo sostenible, según proceda. Dentro de las medidas que a nivel internacional adoptan las Naciones Unidas en la consecución de los objetivos de mantener la paz y la seguridad, promover el desarrollo sostenible, proteger los derechos humanos, defender la ley internacional y distribuir la ayuda humanitaria, se encuentran las celebraciones especiales a través de las cuales observa días, semanas, años y décadas, cada una con un tema. Mediante estas celebraciones especiales, se muestra el interés por las actividades y los programas de las Naciones Unidas en estas áreas y promueve la conciencia y la acción internacional. La mayoría de las celebraciones se han establecido con resoluciones de la Asamblea General, aunque algunas han sido designadas por las agencias especializadas. También observa aniversarios de eventos importantes en su historia. En este sentido, mediante la resolución A-RES-70-193, adoptada el 22 de diciembre del año 2015, determinó declarar el 2017 Año Internacional del Turismo Sostenible para el Desarrollo, con la intención de promover esa actividad económica, creando conciencia de la importancia de impulsarla y desempeñarla responsablemente. En la resolución adoptada para la asignación del año, los Estados miembros reconocen el papel clave del turismo internacional para el desarrollo y subrayan la necesidad que se entienda la riqueza del patrimonio de las diversas civilizaciones y de que se aprecien los valores inherentes de las diferentes culturas para contribuir a la paz del mundo. Como parte de los compromisos asumidos a nivel internacional, el 1 de octubre del 2015, México celebra la adopción de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sustentable y reafirma su compromiso de implementar políticas públicas que permitan cumplir sus objetivos y metas, como resultado inmediato de la declaración y en respuesta al compromiso del gobierno mexicano presentado en la Conferencia sobre Financiamiento para el Desarrollo en Addis Abeba el pasado julio, la coordinadora de la Estrategia Digital Nacional, Alejandra Lagunes, lanza oficialmente la Carta Internacional de Datos Abiertos con el objetivo de aprovechar las nuevas tecnologías para robustecer la gobernanza y la innovación, promover la transparencia, aumentar la participación ciudadana y combatir la corrupción a nivel global. Esta carta constituye un medio a través del cual los gobiernos nacionales, regionales, locales y municipales, organismos gubernamentales, internacionales y otros tipos de instituciones del sector público ampliado puedan tener acceso a datos digitales relativos a puntos sociales claves, como son las actividades gubernamentales, la innovación, el desarrollo económico sustentable y la creación y expansión de políticas públicas y programas eficientes y efectivos. El acceso eficaz y oportuno a los datos ayuda a los individuos y a las organizaciones a desarrollar nuevos hallazgos e ideas innovadoras que puedan generar beneficios sociales y económicos, mejorando la vida de las personas en todo el mundo. Si bien es cierto, nuestro país ha iniciado la adopción de medidas que promuevan el cumplimiento de todos y cada uno de los puntos de la Agenda para el Desarrollo Sustentable, también es compromiso de los gobiernos estatales implementar acciones a fin de conseguir la plena implementación de la presente agenda, de aquí al 2030. El desarrollo sostenible del turismo involucra la participación de todos los agentes involucrados, así como un liderazgo político firme para lograr una colaboración amplia y establecer un consenso. El logro de un turismo sustentable
es un proceso continuo y requiere un seguimiento constante de sus incidencias para introducir las medidas preventivas o correctivas que resulten necesarias. El turismo en los últimos años ha desarrollado una tasa de crecimiento superior al crecimiento de la economía en su conjunto, siendo para muchos países y o regiones una de las principales actividades económicas. Como bien es sabido, Quintana Roo se mantiene como el principal destino turístico de México y América Latina. El desarrollo de nuevas formas de hacer turismo, principalmente relacionadas con la naturaleza y la cultura, nos conducen a la creación de nuevos programas y circuitos turísticos de viaje. Esta diversificación nos amplía el margen de crecimiento turístico en nuestro estado. Es para resaltar la reforma de la Ley de Turismo en el estado del año 2014, en la cual se da un gran impulso al denominado turismo vivo o etnográfico, cuya actividad principal tiene por objeto conectar dos culturas diferentes, la del visitante y la del anfitrión, vinculando específicamente las tradiciones, costumbres y particularidades de los pueblos. En ese tenor, el turismo en Quintana Roo es uno de los sectores económicos con mayor desarrollo y crecimiento. Es una política económica que incrementa la actividad comercial de la población y por esos resultados ha sido reconocido internacionalmente por su infraestructura y servicios turísticos. En este sentido, como parte de las acciones de apoyo y compromiso de quienes tenemos la firme encomienda de velar por el desarrollo de las actividades económicas y la preservación de los recursos naturales de nuestro estado y crear acciones legislativas que coadyuven a profundizar en la sensibilización de la comunidad quintanarroense respecto a la importancia del turismo y su valor social, cultural, político y económico, en concordancia con la celebración que se realiza a nivel internacional, es que se propone la presente iniciativa de decreto para declarar el 2017 Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo. Por lo anterior expuesto, con fundamento en los artículos 106, 107 y 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, sometemos a la respetuosa consideración del Honorable Pleno Legislativo lo siguiente. Iniciativa de decreto porque se declara 2017 Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo. Primero, se declara para todo el Estado de Quintana Roo 2017 Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo. Segundo, a partir de la entrada en vigor del presente decreto, toda la correspondencia oficial de los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, así como los órganos públicos autónomos del Estado, deberán contener al rubro o al calce la siguiente leyenda: 2017, Año del Turismo Sustentable para el Desarrollo. Tercero, los municipios del Estado, previo acuerdo de su respectivo ayuntamiento, podrán establecer dicha leyenda en su correspondencia oficial. Transitorios. Único. El presente decreto entra en vigor el 1 de enero del año 2017 y concluirá su vigencia el 31 de diciembre del mismo año, previa publicación en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo. Chetumal, Quintana Roo, a los 10 días del mes de octubre del año 2016. Atentamente, diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, diputada Gabriela Angulo Sauri. Es cuanto. Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a la Comisión de Turismo y Asuntos Internacionales para su estudio y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, a celebrar el convenio para la incorporación del personal directivo, administrativo, operativo y o de apoyo al mismo, al régimen obligatorio de seguridad social
con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que reciban, junto con sus familiares, los beneficios que otorga la ley del ISSSTE y al titular del Ejecutivo del Estado, para que se obliguen solidariamente al pago de las cuotas requeridas y no pagadas, que origine la aplicación del convenio que se celebre entre el municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, presentada por el licenciado Roberto Borges Angulo, gobernador del Estado de Quintana Roo. Honorable Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, presente. Licenciado Roberto Borges Angulo, gobernador del Estado de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 68, fracción primera de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, someto a su alta consideración la presente iniciativa de decreto, sustentándola en la siguiente. Exposición de motivos. La base de la división territorial y organización política y administrativa del Estado es el municipio libre, institución de carácter público, constituido por una comunidad de personas con el fin de velar por el bien común, y que la autonomía del municipio libre se expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencias que la señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que conforme a ellas se expidan. Por ello es necesario sentar las bases de la conformación del patrimonio público y su correcto funcionamiento. Mediante los decretos número 342 y 343, expedidos por la Honorable 14ª Legislatura Constitucional y publicados en el Período Oficial del Estado en fecha 6 de noviembre de 2015, se creó el municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, con cabecera municipal en la ciudad de Puerto Morelos, y se reformaron los artículos 127, 128, fracción sexta, 134, fracción segunda y 135, fracción primera, segundo párrafo, y se adicionó la fracción decimoprimera al artículo 128, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Siendo así, y una vez agotado el procedimiento de designación para los integrantes del Consejo Municipal de Puerto Morelos, en cumplimiento al artículo segundo transitorio del decreto 342 citado, en sesión ordinaria de fecha 19 de noviembre de 2015, la Honorable 15ª Legislatura del Estado, por votación unánime, designó a los integrantes del Consejo Municipal de Puerto Morelos, que entró en funciones el 6 de enero del año 2016, y el cual se encarga de la administración pública del municipio de Puerto Morelos, de conformidad con el decreto 351, expedido por la Honorable 15ª Legislatura Constitucional, publicado en el periódico oficial del Estado, del Estado en fecha 27 de noviembre del año 2015. A partir del 6 de enero hasta el 29 de septiembre de 2016, es decir, hasta en tanto entre en funciones el Honorable Ayuntamiento Constitucional electo mediante sufragio, tiene la responsabilidad de sentar las bases administrativas del gobierno del nuevo municipio, que en consecuencia a lo anterior surge la necesidad de recursos humanos para el municipio de Puerto Morelos. A efecto de cumplir con sus fines, conlleva contemplar y estructurar a la plantilla de personal directivo, administrativo, operativo y o de apoyo al mismo, con los perfiles adecuados y precisos para alcanzar el óptimo desempeño en las actividades que por disposición de ley se les tiene establecidas, siendo necesario para ello que el personal que preste sus servicios en este nuevo municipio estén incorporados al régimen de seguridad social en el Estado. Todo lo anterior se sustenta en términos de lo dispuesto por el artículo 204 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, numeral que señala que el Instituto cuenta con la facultad para celebrar convenios con los municipios, a fin de que sus trabajadores y familiares, derechohabientes,
reciban los seguros, prestaciones y servicios del régimen obligatorio de dicho ordenamiento. La Seguridad Social tiene como finalidad garantizar el derecho humano a la protección de la salud y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo de los trabajadores y empleados de la Administración Pública en sus tres niveles de gobierno, así como de los que laboran en organismos descentralizados de la Administración Pública Estatal, y por lo que conviene actualizar y constituir un instrumento básico a través del cual se cumpla el postulado de la Seguridad Social, el cual se encuentra establecido como un servicio público de carácter nacional. Circunscribiéndose su objeto a otorgar a los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes los seguros, prestaciones y servicios del régimen obligatorio, así como ejercer las funciones que les son encomendadas conforme a su ley aplicable. La Seguridad Social tiene por finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios para el bienestar individual y colectivo de los servidores públicos y sus familiares. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado cuenta con personalidad jurídica y patrimonio propios, lo cual le significa la capacidad suficiente para constituirse en el instrumento básico de la Seguridad Social, establecido como un servicio público de carácter nacional, sin perjuicio de los sistemas instituidos por otros ordenamientos. Su objeto se circunscribe a otorgar a los trabajadores, pensionados y familiares derechohabientes los seguros, prestaciones y servicios del régimen obligatorio, así como ejercer las funciones que le son encomendadas conforme a su ley aplicable. Bajo esta perspectiva, debemos tener en consideración que es obligación de los organismos públicos interesados en recibir tales beneficios, cubrir las aportaciones que fijen las leyes de seguridad social, para que sus empleados y trabajadores tengan acceso a los servicios y seguros comprendiendo dentro del régimen obligatorio, entre los que se encuentran los de salud, de riesgo de trabajo, de retiro, de cesantía en edad avanzada y vejez, así como de invalidez y vida. En relación a lo anterior, y toda vez que se trata de servicios estrictamente de carácter social, corresponde al Ejecutivo del Estado adecuar la administración pública a las necesidades sociales, económicas, políticas, técnicas y humanas de la entidad, así como la de convenir con las diferentes entidades la realización de propósitos que redunden en el beneficio colectivo en los términos de las disposiciones constitucionales, tanto federales como estatales, y las que de ellas emanen. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, como toda instancia prestadora de servicios, establecen las disposiciones que rigen su funcionamiento interno, mecanismos que le permiten obtener sin dilación ni complicación alguna el pago de las cuotas generadas precisamente por los servicios que otorga, toda vez que estos se proporcionan en forma permanente y sin reserva de ninguna índole. En ese sentido, el propio Instituto de Salud, para garantizar la contraprestación por sus servicios, requiere que los organismos o instancias estatales que pretendan constituirse como derechohabientes cuenten con el aval solidario del gobierno del Estado, para que en caso de incumplimiento sea este el que, descontando las participaciones federales que correspondan al organismo, pague directamente al ISSSTE el monto de lo adeudado. Mediante la novena sesión ordinaria del Honorable Consejo Municipal, de fecha 29 de abril de 2016, fue aprobada por unanimidad incluir la solicitud al Poder Ejecutivo que encabezó. Para este, se construya en obligado solidario del municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, para que suscriba el convenio de incorporación total voluntaria al régimen obligatorio de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, como lo dispone el artículo 204 de esta ley, así como la solicitud para que se afecten las participaciones federales del municipio en caso de que el Ejecutivo del Estado cumpla con su obligación solidaria y la celebración del convenio de incorporación total voluntaria al régimen obligatorio de seguridad social,
constituyendo precisamente el propósito fundamental de la iniciativa que se pone a consideración de la Honorable 15ª Legislatura del Estado. Por lo anterior expuesto y fundado, tengo a bien someter a consideración de esta Honorable 15ª Legislatura del Estado la siguiente iniciativa. Decreto por el que se autoriza al Honorable Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, a celebrar el convenio para la incorporación del personal directivo, administrativo, operativo y o de apoyo al mismo, al régimen obligatorio de seguridad social con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a fin de que reciban junto con sus familiares los beneficios que otorga la ley del ISSSTE, y al titular del Ejecutivo del Estado para que obligue solidariamente al pago de las cuotas requeridas y no pagadas que origine la aplicación del convenio que se celebre entre el municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Artículo 1. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, para convenir con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado la incorporación de su personal directivo, administrativo, operativo y o de apoyo al régimen obligatorio de seguridad social, a fin de que reciban junto con sus familiares los beneficios que otorga la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado y al Ejecutivo del Estado para que se constituya en aval del municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, en el caso de incumplimiento del pago de cuotas requeridas y no pagadas. Artículo 2. Se autoriza al Honorable Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos, Quintana Roo, para que éste faculte al Gobierno del Estado y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para que con cargos a los subsidios y a las participaciones que por impuestos estatales o federales le correspondan, paguen al ISSSTE las cuotas que se deban cubrir por el aseguramiento de los trabajadores a su servicio. Artículo 3. Se autoriza al Gobierno del Estado para que se obligue solidariamente con el Honorable Ayuntamiento del municipio de Puerto Morelos al pago de las cuotas que originen la aplicación de los convenios que se celebren con el ISSSTE, y para que faculte a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a que con cargo en los subsidios o en las participaciones que por impuestos estatales o federales le corresponda, paguen al ISSSTE las cuotas que deban cubrir por el aseguramiento de los trabajadores al servicio del citado Honorable Ayuntamiento. Transitorios. Único. El presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, dado en la Residencia Oficial del Poder Ejecutivo, en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 13 días del mes de septiembre de 2016. El gobernador del Estado de Quintana Roo, licenciado Roberto Borges Angulo. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada secretaria, sírvase turnar la iniciativa presentada a las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y de Asuntos Municipales para su estudio, análisis y posterior dictamen. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicación y Transporte del Gobierno Federal para que refuerce las acciones de seguridad vial de los usuarios de las bicicletas que transitan principalmente en el tramo de Benito Juárez-Tulum y Cobá-Tulum, o en su caso, impulsen las acciones correspondientes. Perdón, diputada secretaria, ¿me permite, por favor? El diputado Bado quiere hacer uso de la voz. Muchas gracias. Saludo y solicitando la palabra, señor presidente, compañeros y compañeras diputados, señores y señoras que nos acompañan, toda la gente que nos sigue a través de las redes sociales en todo el estado. El titular del Poder Ejecutivo Estatal en su momento consideró enviar a esta alta representación popular la iniciativa de decreto por la que se le autoriza a constituirse como aval solidario
en el convenio que suscribiría el municipio de Puerto Morelos, en su momento Quintana Roo, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE. De ahí la importancia precisamente de que la citada iniciativa que acabamos de leer y que fue presentada el 22 de septiembre de este año para su estudio y análisis, sea hoy turnada a las comisiones y pueda tener además un tratamiento preferencial de los integrantes de la comisión dictaminadora. En esto por las consideraciones expuestas dentro de la misma iniciativa, así como los motivos que son sociales y que además motivan precisamente este estudio. El criterio, compañeros y compañeras, de otorgar beneficios en favor de la sociedad, y en este caso el beneficio es a favor precisamente de los trabajadores del municipio de Puerto Morelos, subyace cualquier suspicacia o argumento en contra. Una prioridad de cualquier orden de gobierno es el de brindar la atención y el servicio médico en igualdad. Esta igualdad es una igualdad de circunstancias para todos y para todas las habitantes de su demarcación territorial, por lo que el desarrollo pleno de las capacidades para el trabajo, la educación y la cultura solo es posible cuando existen condiciones adecuadas en materia de salud. Asimismo, es menester que en el convenio que suscriban, en caso de aprobarse, el municipio de Puerto Morelos y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, se garantizará que el régimen laboral de los trabajadores no se vea puesto en afectación, ya que la modalidad a la que se transfiere se les otorgará más y mejores beneficios, tanto en su patrimonio como en su salud individual, pero además, y quiero recalcarlo, también en esta salud familiar, desde el punto de vista de las prestaciones que les facilitará dicho instituto. Asimismo, se autoriza al Ejecutivo Estatal para que en nombre del Estado y en caso de incumplimiento por parte del municipio de Puerto Morelos, en el entero oportuno de las cuotas y aportaciones de seguridad social que le corresponden. Así, también hay que mencionar como en las cantidades que resulten por retenciones, por prestaciones otorgadas al personal, derivadas precisamente del convenio suscrito entre el municipio de Puerto Morelos y los servicios sociales de los trabajadores del Estado. El Estado cubrirá a dicho instituto el adeudo pendiente, incluidos los accesorios con cargo a las participaciones que en ingresos federales recibe el gobierno del Estado por parte del gobierno federal. Con lo cual, se autoriza al Ejecutivo Estatal para que en caso de que no se cubran estas cuotas, las cuotas y aportaciones de seguridad social que le corresponda pagar o a cualquier otro concepto derivado de este convenio de los trabajadores del Estado, descuente al municipio las cantidades correspondientes que hayan sido cubiertas por el Estado. Como puede verse, compañeros y compañeras, la iniciativa en comento contempla entre sus objetivos primordiales el de impulsar una política de salud pública incluyente, integral y con un altísimo sentido humanitario. Y en este mismo sentido hablamos con calidad, que atienda y además prevenga sobre los ciudadanos y la atención a su salud, estableciendo los mecanismos de coordinación, de financiamiento con el gobierno federal y las instituciones de salud para ampliar, fortalecer todas estas asignaciones de los servicios de salud. Para no ser más extenso, es evidente que los municipios y cualquier otra estructura de gobierno requieren la prestación del servicio de seguridad social. Esta iniciativa de decreto es para dar cumplimiento a una sentida demanda social y, sobre todo, es un compromiso del Ayuntamiento de Puerto Morelos para con sus trabajadores. Hoy, amigos y amigas, es nuestro turno
de ser solidarios y además comprometidos también con quienes hacen posible que las administraciones municipales caminen y avancen en un mismo sentido. Y este es precisamente el beneficio de los y las ciudadanas de este municipio y de nuestro querido Quintana Roo. Es momento, amigos, es momento que nuestros temas prioritarios también sean los que beneficien a los trabajadores reales, de carne, de hueso, y que hoy necesitan más que nunca nuestra solidaridad y sobre todo nuestro compromiso real. Es cuanto. Diputado Alberto Obado Morales, la iniciativa ya ha sido turnada a la comisión pertinente. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la Honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte del Gobierno Federal para que refuercen las acciones de seguridad vial de los usuarios de las bicicletas que transitan principalmente en el tramo Benito Juárez-Tulum y Cobá-Tulum, o en su caso, impulsen las acciones correspondientes que brinden mayor seguridad no solo a estos, sino también a quienes utilizan otro medio de transporte, mediante el establecimiento de infraestructura pública destinada para la circulación de bicicletas delimitadas o separadas por elementos físicos que aseguren el uso exclusivo o preferencial para la circulación de ciclistas, que les permita desplazarse en forma segura y continua, a la Policía Federal dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad, para que refuercen la vigilancia en los trayectos carreteros Benito Juárez-Tulum y Cobá-Tulum, y que requieran a sus usuarios de las bicicletas que cumplan con todas medidas previstas en el reglamento del tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal para poder transitar sobre las vías carreteras, que verifiquen que las condiciones de sus vehículos sean las adecuadas y cumplan con las características que la propia normatividad prevé. Para los usuarios de este tipo de vehículos, que porten el equipo de protección adecuado al conducir y que circulen cumpliendo las reglas que para tal efecto estén establecidas. Y a las autoridades municipales de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, para que en el ámbito de su competencia refuercen la seguridad en las vialidades del territorio municipal e impulsen campañas de seguridad vial y para que refuercen las acciones de supervisión y vigilancia con la finalidad de que los usuarios de las bicicletas cumplan con la normatividad municipal correspondiente. Presentado por el diputado Juan Carlos Pereira Escudero, diputado independiente de la 15ª legislatura, para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la voz al licenciado Juan Carlos Pereira Escudero. Diputado, perdón. También la zona sur, diputado. También la zona sur y centro, dice, ¿no? Buenos días, presidenta de la mesa directiva. Muy buenos días. Gracias por permitirme el uso de la voz. A nuestras compañeras diputadas y diputados, muy buenos días. Uno de los retos principales que hoy en día se presenta en los países del mundo es satisfacer las necesidades de movilidad de la población con mecanismos de inversión eficientes que generen un impacto mínimo al medio ambiente, pero que además garanticen la seguridad de las personas. Es así que la bicicleta ha recobrado a nivel mundial la importancia no solo para fines recreativos y deportivos, sino como un medio de transporte urbano, por lo que se ha retomado el impulso y la implementación de programas que promueven el uso de este vehículo por las ventajas que representa, por una parte, para los ecosistemas, derivado de la reducción sobre el uso y emisión de gases contaminantes, por los múltiples beneficios que reporta a la salud de las personas y, finalmente, por tratarse de un medio de transporte económico. Los ciclistas se encuentran dentro del grupo de usuarios más vulnerables de las calles y carreteras,
junto a la práctica deportiva. Cada vez es mayor el número de personas que utilizan la bicicleta como medio de desplazamiento habitual, ya que es más económico y permite una mayor movilidad en trayectos cortos. No sufre los atascos ni los problemas del aparcamiento, no contamina y mejora la salud de quien lo utiliza. Quintana Roo ocupa el tercer lugar de los estados en el país en cuanto a la mortalidad para ciclistas envueltos en accidentes. Solo se ubica debajo de Sinaloa y Sonora, que en estos estados el porcentaje es también de 7 de cada 10, pero estos no cuentan con reglamentaciones que contemplen la seguridad de los usuarios, de acuerdo con el Observatorio Vial a nivel nacional. Este aumento del número de bicicletas por las calles de las ciudades y en las carreteras conlleva a un mayor respeto por parte de todos los usuarios que comparten las vías, especialmente de automovilistas, que deben ser conscientes de la vulnerabilidad de estas personas. Mejorar la convivencia entre el coche y la bicicleta es cada vez más necesario, algo que engloba a todos que comparten la vía pública. En ese sentido, es importante no pasar desapercibidos el hecho de que los ciclistas que transitan en estos tramos de competencia federal tienen también que cumplir con ciertas obligaciones, tal como lo dispone el Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de Jurisdicción Federal. Por una parte, tienen la obligación de transitar a la extrema derecha de la vía federal y proceder con el debido cuidado al pasar a un vehículo estacionado. Asimismo, la restricción de transitar al lado de otra bicicleta ni sobre las aceras. Dentro del ámbito de acción y competencia de esta representación popular, se encuentra el de gestionar con las instancias federales, estatales y municipales la implementación de acciones responsables y coordinadas. Es necesario que en la planeación y acción de los gobiernos se impulsen medidas pertinentes a la inclusión de la infraestructura adecuada, la promoción de educación vial, la modernización de vehículos y mejoramiento de la atención médica. En ese sentido, garantizar la integridad física de los usuarios de las vías federales, así como la prevención de hechos de tránsito que tengan como resultado daños o perjuicios a conductores, pasajeros, peatones o a vías federales, son parte de las atribuciones de la Policía Federal dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad. Por ello, se considera la pertenencia de su intervención basada en la necesidad de redoblar la vigilancia en los trayectos de Benito Juárez, Tulum y Cobá, Tulum, en la zona sur del estado también, que es donde transitan grupos de personas que practican el ciclismo y que se encuentran vulnerables ante cualquier percance, pues mayormente lo hacen en horarios donde las vialidades se encuentran muy concurridas y congestionadas, constituyendo un peligro así para otros usuarios de las vías carreteras. De lo anterior antes expuesto, es que me permito presentar de obvia y urgente resolución al presente documento legislativo consistente en los siguientes puntos de acuerdo. Primero, la Honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal para que refuercen las acciones de seguridad vial de los usuarios de las bicicletas que transitan principalmente en el tramo Benito Juárez-Tulum y Cobá-Tulum, o en su caso, impulsen las acciones correspondientes asimismo en el centro del estado y sur, sino que también brinden la mayor seguridad no solo a estos, sino a quienes utilizan otro medio de transporte mediante el establecimiento de la infraestructura pública destinada para la circulación de bicicletas delimitadas o separadas por elementos físicos que aseguren el uso exclusivo o preferencial para la circulación de ciclistas que les permita desplazarse en forma segura y continua. Segundo, la Honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Policía Federal, dependiente de la Comisión Nacional de Seguridad,
para que refuercen la vigilancia en los trayectos carreteros de Benito Juárez, Tulum y Cobá, Tulum, que es donde transitan grupos de personas que practican el ciclismo y que se encuentran vulnerables ante cualquier percance, y que requieran a los usuarios de la bicicleta que cumplan con todas las medidas previstas en el reglamento de tránsito en carreteras y puentes de jurisdicción federal para poder transitar sobre las vías carreteras, que se verifiquen que las condiciones de sus vehículos sean los adecuados y cumplan con las características que la propia normatividad prevé para los usuarios de este tipo de vehículos, que porten el equipo de protección adecuado al conducir y que circulen cumpliendo las reglas que para tal efecto estén establecidas. Tercero, la honorable 15ª legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a las autoridades de los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, para que en el ámbito de su competencia refuercen la seguridad en las vialidades del territorio municipal e impulsen campañas de seguridad vial dirigidas a la sensibilización de la sociedad acerca de los peligros reales a los que se enfrentan y los modos de prevenirlos, y para que refuercen las acciones de supervisión y de vigilancia, con la finalidad de que los usuarios de la bicicleta cumplan con la normatividad municipal correspondiente. Cuarto, envíes el presente acuerdo a las instancias exhortadas a que se hace alusión al punto primero, segundo y tercero para su conocimiento y atención. Es cuanto, distinguidos compañeros. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Leslie Henrys. Muchas gracias. Con su permiso, señora diputada presidenta de la mesa directiva, todas las integrantes de la mesa, en la cual no se nota mucho la equidad de género en esta ocasión, pero que está muy bien representada esta legislatura en la presente mesa directiva. Y saludo con mucho gusto también a todos mis compañeros diputados. Quiero únicamente sumarme a esta propuesta que hace hoy nuestro compañero Juan Carlos Pereira, precisamente por la alarmante cifra de accidentes viales que existen actualmente en nuestro estado, en el caso de los ciclistas que hacen uso de estos tramos carreteros para poder practicar esta disciplina. Y considero que también deberíamos poder hacer un llamado a los municipios que pues están integrados en estos tramos carreteros, que son precisamente Benito Juárez, Solidaridad, Puerto Morelos, para que también se pueda homologar la reglamentación de tránsito, para que se puedan coordinar mejor los esfuerzos de precisamente las autoridades federales y estatales, pero que también los municipios puedan tener injerencia en poder sumarse a cuidar mejor a quienes hacen uso de estos tramos carreteros, para que también se haga la invitación y se lleve una puntual vigilancia de que los usuarios de las bicicletas, todos quienes practican… Diputada Leslie, todavía no se ha hecho la votación del acuerdo. Okay. Si nos permites, después entramos a debate, por favor. Sí, sí, claro. Gracias. Toda vez que el punto de acuerdo ha sido presentado de obvia y urgente resolución, diputada secretaria, sírvase someter a votación si es de considerarse como tal. Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el acuerdo presentado, por lo que solicito a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. Angulo a favor. Solís a favor. Informo a la presidencia que la votación de obvia y urgente resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos a favor de los presentes. En tal virtud,
Está a consideración de esta legislatura el acuerdo presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Se le concede el uso de la voz a la diputada Leslie Rubio. Gracias, diputada. Damos continuidad a la intervención. Me refería hace un momento a que es importante que también se sume o se busque una reglamentación por parte de los municipios que están o que forman parte de este tramo carretero para que pueda haber un debido reglamento y se puedan definir estrictamente las medidas que deben de tomar precisamente los ciclistas que hacen uso de este tramo carretero, porque en muchas ocasiones los accidentes se dan por propia negligencia de quienes son los usuarios. Entonces es importante que se pueda reglamentar en todos los niveles y se pueda exhortar a las autoridades federales, estatales y municipales a que tengan la participación que a cada uno corresponde. Y por otro lado, en términos de fomento al deporte, también es importante que se pueda llevar a cabo una mejor vigilancia de este uso de la carretera para los ciclistas, porque sabemos que Quintana Roo es un destino mundial también para eventos de gran relevancia y que vienen muchos visitantes de diferentes países a practicar diversos deportes. Y el ciclismo es uno de los deportes que cuenta con menor infraestructura para poder practicarse y es importante que se pueda contar con este tipo de apoyo por parte de las autoridades correspondientes para que todos aquellos atletas que no tienen en dónde entrenar puedan al menos tener las condiciones en el uso de las vías para poder hacerlo con mayor seguridad y que sea algo que siga fomentando el deporte, que nos siga posicionando como destino mundial para eventos deportivos y que pues sea en las mejores condiciones para nuestra ciudadanía. Es cuanto. Se le concede el uso de la voz al diputado José Luis González Mendoza. Bueno, primero que nada, muy buenas tardes a todos. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, amigos diputados, medios de comunicación, amigos de las redes sociales, un saludo a todos ustedes. Pues bueno, yo primero que nada, pues obviamente felicito la iniciativa de nuestro amigo diputado Pereira. Primero, obviamente, porque bien lo decía mi amiga Leli, en el tema deportivo es un tema delicado que ha afectado a muchos deportistas del ciclismo, sobre todo en la ciudad de Cancún, que tuve la oportunidad de ser director del deporte ahí. Pero también quiero abonar por lo que seguramente el diputado Esquivel ahorita manifestaba cuando iba a subir el diputado Pereira a tribuna, que es el tema de apoyar a la zona sur, porque más allá del tema deportivo, hay gente que usa el triciclo y la bicicleta como medio de transporte. Creo que los que viajamos en las carreteras de este hermoso estado sabemos de la situación vulnerable con la que se encuentran todos aquellos que andan en algún medio de transporte como el ciclismo, como de alguna manera el triciclo, y algún otro tipo de transporte de alguna manera precario que de repente vemos en nuestras carreteras. Creo que es importante que se exhorto, pero también es importante, porque creo que nuestra reglamentación es muy vasta en el tema de la vialidad, es hacer una campaña de sensibilización con los diferentes automovilistas y con los ciudadanos en general de todo el estado, porque de alguna manera, pues de veras, creo que a veces la reglamentación es clara, creo que los automovilistas tienen muy claro los señalamientos cuando tienen el permiso de poder manejar en su licencia, pero lamentablemente nuestra sensibilidad a la hora de estar en un volante pues no es la adecuada. Yo diría que aunado al exhorto a las autoridades tanto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes como a los diferentes directores de tránsito del estado, que debe ser en todo el estado, por cierto, creo que debemos de cuidar también a través de los organismos civiles y de algunos deportivos el que haya una campaña de sensibilización y de señalización en todo el estado, en toda la cobertura, porque de veras es importante cuidar la integridad de todas estas personas. Y lo digo con tema de hechos porque pues, lamentablemente en la ciudad de Cancún han fallecido muchos deportistas y cuando tuve la oportunidad en el trienio pasado de ser director del deporte, pues fue una de las quejas más reiteradas. Hubo una campaña en Cancún a través de la sociedad civil que nos ayudó en mucho, pero creo que es necesario que trabajemos de manera integrada, tanto autoridades como ciudadanos. Es cuanto, gracias.
Se le concede el uso de la voz al licenciado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Es triste ver que en las carreteras federales hay gente que también va, más que por hacer deporte, también a buscar algún tipo de producto desde la zona de José María Morelos, de Carrillo Puerto, de toda la zona maya, desde Lázaro Cárdenas, Tulum y parte de todo lo que es la zona agropecuaria. Entonces creo que este exhorto, en donde felicito al diputado por este exhorto que ha presentado, pero hay que ampliarlo, y hay que ampliarlo porque no solamente es un tema de deporte, sino es un tema en donde miles de familias quintanarroenses dependen por un triciclo, por la propia bicicleta, por una motocicleta, y que desgraciadamente han tenido accidentes y han perdido la vida por ir a buscar el sustento a cada uno de sus hogares. Reitero el que estoy a favor de este punto de acuerdo que acaba de presentar como de obvia y urgente resolución, y en donde se le hace el exhorto. Yo pediría solamente, señora presidenta, que se pudiera someter a votación el que se amplíe no solamente a los municipios de Benito Juárez, Puerto Morelos, Solidaridad y Tulum, tal y como lo apunta el ciudadano diputado, sino que se pudiera ampliar hacia todos los municipios del estado de Quintana Roo, y básicamente en temas troncales para que se pueda tomar efecto de que no solamente se pongan los tramos carreteros que también están insertos en el propio acuerdo, sino que pudiera ser la carretera 307, la 186, 184, 295 y 180, que son las carreteras federales que atraviesan el estado de Quintana Roo, y en donde se le hiciera como referente en este punto de exhorto a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y a la Policía Federal el que pudieran pues estar teniendo mayor presencia para el cuidado de quienes usen medios alternativos de movilidad, y que por supuesto que, retomando lo que comentaba también el diputado José Luis, creo que es más que nada necesario el que con posterioridad esta legislatura entre a mayores estudios en términos de movilidad en el estado, para que tengamos entonces sí una vasta legislación en la materia y que dé seguridad a todos aquellos que usen medios alternativos de transporte, desde el propio transporte público, como hasta los peatones mismos, cuenten con la seguridad y con la suficiencia regulatoria para que sea el peatón primero y el carro después, y no como el día de hasta hoy, que primero es el carro y luego el peatón. Es cuanto, señora presidenta. Se somete a votación la propuesta presentada por el diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Se somete a votación la propuesta presentada. Angulo a favor. Solís a favor. Informo a la presidencia que la votación propuesta ha sido aprobada por unanimidad de los votos de los presentes. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, sírvase someter a votación con la propuesta aprobada. El acuerdo con la propuesta aprobada.
Se somete a votación el acuerdo presentado. Sírvanse los ciudadanos diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Angulo a favor. Solís a favor. Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, declaro aprobado el acuerdo presentado con la propuesta aprobada. Diputada Secretaria, sírvase darles el trámite correspondiente. Agradezco la presencia a este recinto legislativo al maestro Arturo Gilbert Ruiz, director del Instituto de Investigación Legislativa, y a su equipo de trabajo. Diputada Secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del punto de acuerdo de obvia y urgente resolución para solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado informen detalladamente sobre los recursos que han sido destinados por concepto de la concesión otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún. Ante este honorable Congreso, y exhortar a la CEFIPLAN para que la contraprestación sea entregada en tiempo y forma a la Comisión del Agua Potable y Alcantarillado del Estado, de acuerdo a la ley y la propuesta integral de dicha concesión, presentado por la diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, vicepresidenta de la mesa directiva e integrante del Partido Morena, de la 15ª legislatura del Estado, para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la voz a la diputada Silvia. Buenos días a todos. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros diputados, público que nos acompaña en este recinto y a los medios de comunicación. Chetumal, Quintana Roo, a 13 de octubre del 2016. Diputada Gabriela Angulo Sauri, presidenta de la mesa directiva de la honorable 15ª legislatura del Estado de Quintana Roo, presente. Honorable Pleno Legislativo, la suplita diputada local Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech, vicepresidenta de la mesa directiva integrante del Partido Morena, con fundamento en el artículo 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura del Estado de Quintana Roo, me permita someter a esta soberanía el siguiente documento legislativo de obvia y urgente resolución. Propuesta con punto de acuerdo para solicitar a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado y a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado informe detalladamente sobre los recursos que se han destinado por concepto de la concesión otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Aguacam. Ante este honorable Congreso, y a exhortar a CEFIPLAN para que la contraprestación sea entregada en tiempo y forma a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, de acuerdo a la ley y a la propuesta integral de dicha concesión. Al tenor de lo siguiente, exposición de los motivos. Nuestro Estado contempla grandes retos entre autoridades y sociedad, debemos resolver en conjunto día con día, pues de eso se trata esta nueva etapa en la relación entre gobernados y gobernantes.
Uno de los temas que más preocupa a los quintanarroenses es el problema del agua. El vital líquido, que es fundamental para que haya vida en cualquier parte del mundo, que se encuentra en nuestro estado en una situación precaria en materia de abasto, suministro y calidad. Anuado a que la sostenibilidad del agua dulce constituye un reto para la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, CAPA, que hay que asumir que la mayoría de las comunidades del Estado carecen del saneamiento adecuado, siendo el área rural la más vulnerable, pues es donde predomina la pobreza, además de la falta de agua. Supone una de las mayores trabas para el desarrollo del Estado y lamentablemente CAPA no se encuentra financieramente soportada para enfrentar esa gran contingencia, provocando la pérdida de bienestar a nuestros ciudadanos. Basta señalar que la deficiente infraestructura para la distribución del agua potable, las carencias que se tiene y la mala operación de sus instalaciones, tanto en su red como de sus plantas de tratamiento de aguas residuales y demás, propicia una serie de consecuencias que convierten el agua en un elemento cada vez más codiciado, caro y por lo tanto inalcanzable para quienes cuentan con menos recursos. Esto como secuela de la comprometida situación financiera por la que atraviesa CAPA y las limitaciones en torno al recurso de contraprestación, motivo de la Concesión de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Aguacam, que a su vez desampara a los ciudadanos al dejarlos sin esta utilidad pública a la que tienen derecho de conformidad con lo presentado dentro de la misma Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, en sus numerales 16 y 17, que es uno de los compromisos gubernamentales para destinar inversiones y atender todo lo relacionado con la prestación del mismo, principalmente ampliación, cobertura del servicio. La frágil situación financiera de CAPA se debe a que los pagos de la contraprestación otorgados a favor del anterior gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas y Planeación, realizados con motivos de la concesión y la inclusión de municipios de solidaridad, no ingresaron a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado, lo cual impactó en las actividades productivas de mantenimiento, planeación, ejecución de obras, rehabilitación de las redes y otros servicios, y hubo menos aún proyectos de inversión, toda vez que dicha comisión opera con números rojos. De acuerdo con la comparecencia del director de CAPA, durante el periodo de la concesión, esta no ha recibido ninguna retribución económica por motivo de la misma, sino que fue la administración anterior de la Secretaría de Finanzas y Planeación la que finalmente se quedaba con esa contraprestación, aun y cuando se establece en la misma propia Ley de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo, en sus artículos 21, fracción 2, 3, 4, 6, 7 y 8, y su artículo 22. Que los ingresos que obtenga la Comisión por prestación de los servicios a su cargo, así como los demás recursos que se dispongan, deberán invertirlos para el cumplimiento de su objetivo. Y citando la propuesta integral que hace la empresa concesionaria, en fecha del 10 de noviembre del 2014, señala que participar a la CAPA en los beneficios económicos que obtenga la concesionaria en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres de las mejoras al sistema mediante la modificación de la mecánica de los cálculos de los derechos de concesión, así definidos en el título de concesión, y de los gastos relacionados con la regularización, supervisión y evaluación de la concesión, pago por regulación, de tal manera que a partir de la modificación del título de concesiones solicitada por la propuesta, sean calculados con un 10% de los ingresos anuales por cuotas y tarifas, incluyendo las tarifas por aportación para obras de cabecera por dotación de litros por segundo, LPS, de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, en los municipios que abarca la concesión. En adelante, la contraprestación periódica, sustituyendo la mecánica de cálculo actual, donde la contraprestación periódica tiene prelación de pago sobre los flujos disponibles para los accionistas. La certeza de la obtención de los flujos hasta el 31 de diciembre del 2053
y las calificaciones obtenidas por DHC de AA, tanto en Fitch como en Rating, por el cambio propuesto en la metodología del cálculo de contraprestación periódica, el gobierno del Estado y la CAPA estarían en condiciones de brutalizar dichos ingresos. La prestación periódica será benéfica para la CAPA en las razones siguientes. El valor presente de los montos de la contraprestación periódica bajo la nueva mecánica de cálculo conforme propuesta, proyectadas hasta el 31 de diciembre del 2053, equivale a 2,583,951,749 pesos. El valor presente de los derechos de concesión y el pago por regularización utilizada, la mecánica del cálculo establecido en la concesión, proyectados hasta el término de la vigencia original hasta el día 31 de diciembre del 2023, equivale 641,504,471 pesos. La diferencia entre la prestación periódica bajo la nueva mecánica de cálculo propuesta y los derechos de concesión y el pago por la regularización utilizada, la mecánica de cálculo actual, implica una generación de valores para los concedentes de 2,504,504,648 pesos. Se garantiza a la CAPA contar con por lo menos con la liquidez que actualmente le aporta la concesionaria de Benito Juárez e Isla Mujeres a través de los derechos de concesión y el pago de regulación. La modalidad propuesta implica que el pago de la contraprestación periódica sea equivalente al monto que resulte mayor a el 10% de los ingresos totales o 78,843,509 pesos, que garantiza los flujos de la CAPA, recibe actualmente por los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, ajustados anualmente conforme al Índice Nacional de Precios del Consumidor, INPC, que DHC realice las inversiones de Capamex en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres necesarias para operar el sistema en óptimas condiciones, destinando por lo menos el 11.40% de sus ingresos, considerando aquellos que deriven del cobro de tarifas de LPS. De igual manera, lo menciona en la segunda modificación del título de concesiones, la fecha del 18 de diciembre del 2014 que cita. Modificación a los numerales séptimo, noveno, décimo y décimo primero de la base de CAPA, que dieron lugar al otorgamiento de la concesión integral para la prestación de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado y saneamiento en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, conforme han sido modificados por el Consejo Directivo de CAPA el 15 de junio de 1998, lo que se realiza en los términos siguientes. Base séptima. La concesión de los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, tratamiento y saneamiento de aguas residuales otorga a favor de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, SADCB, tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre del 2053, pudiendo prorrogarse a su determinación o revocaré en los términos del artículo 190 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y 121 y 123 del agua potable y alcantarillado del Estado de Quintana Roo. Plazo que se considera permitirá a la concesionaria amortizar las inversiones y créditos que contraiga durante la vigencia de la misma, así como la obtención de la utilidad razonable a su favor en términos del artículo 123 de la ley antes mencionada y conforme a las proyecciones económicas de la propuesta, que al efecto realice. Base décima, la concesionaria garantizará los flujos de liquidez que la CAPA actualmente recibe en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres a través del pago de una contraprestación periódica durante la vigencia de la concesión equivalente a la cantidad que resulte mayor entre a el 10% de los ingresos totales anuales de la concesionaria, incluyendo las tarifas por aportación para obras de cabecera,
por dotación de litros por segundo LPS, derivados de los servicios públicos prestados en los municipios de Benito Juárez e Isla Mujeres, o de 78,843,509 pesos anuales ajustados conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor, INPC. Por todo lo anterior expuesto, y entre otras cosas, se tiene por más manifestar la actitud de la anterior administración de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de desviar dichos ingresos a otras áreas que no sean propias del objetivo inicial que originó la concesión, y se reitera de la forma adecuada de conducir esos ingresos, que se inviertan en el sector tal como lo marca la Ley del Agua del Estado. Para el Grupo Parlamentario de Morena, el tema del agua potable es de la máxima importancia. Siempre hemos apoyado las acciones dirigidas a atender los principales problemas de este tenor. Por lo antes expuesto, sometemos a consideración de este honorable Pleno Legislativo el presente punto de acuerdo. Primero, se exhorta respetuosamente a la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado a hacer cumplir la ley y que la contraprestación sea entregada en tiempo y forma a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado. Segundo, que el director general de la Comisión de Agua Potable, Alcantarillado del Estado de Quintana Roo informe a este honorable Congreso los montos y las fechas en las que se ha recibido por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado por concepto de la concesión otorgada a Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Ahuacán, en el caso de existir otros conceptos derivados de dicha concesión. Informe en qué fueron aplicados dichos recursos. Tercero, que el director general de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Quintana Roo informe a este honorable Congreso sobre la cartera vencida que tiene Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Ahuacán, y sus estimaciones de los costos por la recuperación de dicha cartera. Cuarto, que la Secretaría de Finanzas y Planeación comunique mediante un informe detallado a este honorable Congreso en los rubros, conceptos, cantidades y fechas destinó la administración anterior los recursos objeto de la concesión otorgada de Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Ahuacán, y en la base a que se crediten y en la base a que criterios o disposiciones legales. Gracias. Toda vez que el punto de acuerdo ha sido presentado de obvia y urgente resolución, diputada secretaria, sírvase someter a votación si es de considerarse como tal. Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el acuerdo presentado, por lo que solicito a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. Angulo, a favor. Solís, a favor. Informa la presidencia que la votación de obvia y urgente resolución ha sido aprobada por unanimidad de los votos de los presentes. Sí. En tal virtud está a consideración de esta legislatura el acuerdo presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Laura Esther Berenstain Navarrete. Con su venia, diputada presidenta, compañeros legisladores, prensa y público presente, y a quienes nos siguen por las redes sociales, a quienes nos honran con su presencia este día,
Muchas gracias. Quiero felicitar a la diputada Silvia de Los Ángeles Vázquez Pech por haber presentado esta iniciativa, sumándose de esta manera a la lucha contra la privatización del vital líquido que es el agua potable. Este punto de acuerdo es muy importante porque viene a dar seguimiento a los cuestionamientos que le fueron realizados al exdirector de CAPA, Gustavo Guerrero Ortiz, en su comparecencia. Entonces le pregunté por el destino de los más de 1,055 millones de pesos que Aguacán pagó a CAPA por el contrato firmado con el gobierno del estado. Y dijo no saber dónde quedaron, porque inmediatamente salieron de la cuenta bancaria de CAPA y se transfirieron a una cuenta de Hacienda del estado. Para de ahí, en más tener un destino incierto. Nadie sabe dónde están los 1,055 millones de pesos. Aunque todos nos imaginamos quiénes se repartieron ese preciado botín. Como si eso fuera poco, esta semana me hacen entrega de una carta que Desarrollos Hidráulicos de Cancún, Aguacán, turnó a través de la oficialía de partes de este honorable Congreso, en la cual manifiestan estar pagando 250 millones de pesos anuales a CAPA por concepto de contraprestación periódica por el servicio de agua potable y alcantarillado en Benito Juárez, en Isla Mujeres y en Solidaridad. Por lo que entonces hay que pedir a CAPA que nos brinde un reporte y nos demuestre a través de sus estados de cuenta si ha recibido esos millones de pesos y si así fue, en qué infraestructura, en qué obras ha beneficiado, ha invertido para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado. Asimismo, en dicha carta declara, leo el documento y se los muestro. A la luz de los últimos acontecimientos, declaraciones y puntos de acuerdo realizados por usted en desprestigio de la concesión de la sociedad concesionaria y de la operadora de los servicios Aguacán y en relación a su intención de buscar terminar anticipadamente a su vencimiento la concesión, consideramos urgente que nos escuchen los representantes de la concesionaria y nos permita exponer nuestros puntos de vista y argumentos sobre los beneficios que la concesión genera, pero también sobre los derechos y obligaciones de la concesionaria, de las autoridades concedentes y de la CAPA. Yo le pediría, bueno, voy a continuar aquí. Aguacán exige una reunión urgente con su servidora, ya que se sienten desprestigiados por haberles expuesto las denuncias y quejas ciudadanas. Han sido las demandas más sentidas de aproximadamente 250 mil habitantes en Solidaridad. El agua potable. Entonces, Aguacán exige una reunión urgente con su servidora, ya que se sienten desprestigiados por haberles expuesto las denuncias y quejas ciudadanas, por haber demostrado que hay un pésimo servicio, con agua de mala calidad, con tarifas que resultan un gran daño, un robo a las familias solidarenses, quintanarruenses, y por hacer público que han operado con ilegalidad para obtener un negocio millonario con algo que es vital para los seres humanos, como lo es el agua,
Así lo dice la ONU, los tratados internacionales y la Constitución. Hoy resulta que la compañía Huacán está muy sensible por el acuerdo que su servidora presentó a esta honorable legislatura para revocar la concesión. Porque saben, como la prensa hoy lo dice, que sus días están contados en Quintana Roo. Aprovecho esta tribuna para responder al mensaje de estos mercenarios empresarios sin escrúpulos. Mi bandera es la demanda ciudadana. Estoy aquí gracias al voto de la ciudadanía. De esos 12.337 solidarenses que me dieron la confianza para hoy legislar, que confiaron en su servidora y amiga Laura Beristain, con su voto para defender su derecho al agua potable de calidad y con una tarifa justa. Casa por casa, durante mi recorrido con el hoy gobernador Carlos Joaquín González, con nuestra presidenta municipal Cristina Torres, la gente antes de darnos la mano, compañeros, nos mostraba los excesos de Huacán en los cobros. Y atrás están el mal servicio, la mala calidad del líquido. Y eso tiene trastornada a la sociedad solidarense. Quiero aclararles a los representantes de Huacán que Laura Beristain y la 15ª legislatura no permitiremos viejas corruptelas. Se equivocan si piensan que en una reunión podrán pactar como lo hicieron para obtener la concesión el 5 de junio. El mensaje de los quintanarroenses fue muy claro. Ya no se desea más compra de conciencias. De lo contrario, no vamos a crecer, no vamos a evolucionar. Y que sepan los accionistas, los representantes de Huacán, que Laura Beristain y la 15ª legislatura, el gobierno del estado y el honorable Ayuntamiento de Solidaridad, más los que se sumen, porque se ha logrado un muy buen efecto dominó, porque tienen estas mismas demandas Benito Juárez e Isla Mujeres, no vamos a quitar el dedo del renglón hasta lograr revocar Huacán, hasta lograr tener agua en buen estado, hasta lograr tener precios adecuados al salario de los mexicanos y un producto que tengamos al 100%, porque los mexicanos y los quintanarroenses somos seres humanos del 100%. Entonces, yo no estoy en contra de nadie, estoy a favor de la vida, a favor del agua y representando a los ciudadanos que me hicieron el favor de dar su voto para decirles que el agua es la vida y quien no está a favor de la vida, creo que está a favor de la muerte. Muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Ortiz Vallejo. Con su permiso, diputada. Todas estas concesiones que han entregado a espaldas de nosotros, los ciudadanos quintanarroenses, los gobiernos corruptos, nosotros tenemos la facultad como diputados y diputadas a que se nos regresen, porque mucho daño le han hecho al ciudadano cobrando tarifas innecesarias, perjudicando el bolsillo de todo, de aquellos y aquellas que nos vienen perjudicando esas concesiones. Si no fuera negocio, el gobierno no lo hiciera a espalda de nosotros, y tenemos el deber y el derecho como diputados y diputadas
de recoger esas concesiones que tanto daño nos han hecho, todas esas gentes que se han servido de nosotros, vamos a tratar de recogerlas. No podemos más, no podemos permitir más abusos, y esto primeramente lo vamos a hacer con Aguacán, que mucho daño le han hecho en el norte de nuestro estado, y no vamos a permitir tampoco que otro tipo de concesionarios estén perjudicando y se han enriquecido a costillas de nosotros, los ciudadanos. Vamos con todo y me comprometo a recoger esas concesiones que tanto daño nos han hecho, compañeros. Muchas gracias. El diputado José Luis González Mendoza hará uso de la voz. Gracias. Con su permiso, yo creo que el tema, perdón, con su permiso, presidenta, amigos diputados, yo creo que para todos es muy obvio el tema del agua. Creo que es algo indiscutible, creo que es obvio el que tenemos que sumarnos a que todos tengamos una mejor calidad en el agua. Pero yo creo que mientras está este proceso, porque no logro dimensionar ahorita el proceso que va a llevar el revisar la concesión y etcétera, yo quisiera que exhortemos a CAPA, porque donde hay concesión es normativa, entonces que mientras cumplan con los parámetros de esa concesión que fue otorgada, porque me imagino que esas concesiones pues nacieron de un buen propósito, y esperemos que por lo pronto, mientras estamos en el proceso de estos acuerdos que se están llevando en beneficio del agua, pues pedirle a CAPA, que es normativa lo que es en Benito Juárez, seguramente en solidaridad, mientras está este proceso, pues que los haga exigir en el cumplimiento de esta calidad del agua que debe tener, en el suministro y en toda la infraestructura que debe adolecer. Creo que es importante porque, salvo la mejor opinión de la diputada, que nos unimos a estos exhortos, pues obviamente es importante pedirles que en su función de normativo pues también hagan su función, porque tampoco CAPA nos ha dado un informe de qué ha pasado con estas concesiones en cada uno de estos municipios. Creo que es importante solicitarles de manera inmediata pues que nos clarifiquen también cómo ha sido esta evaluación y este análisis como normativos en estos municipios. Independientemente, vuelvo a lo mismo, de que procedan los acuerdos que se están tomando en mención. Es cuanto. Gracias. ¿Algún otro compañero diputado que desea hacer uso de la voz? No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, sírvase someterlo a votación. Se somete a votación el acuerdo presentado. Sírvase los ciudadanos diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Angulo a favor. Solís a favor. Diputada presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado. Diputada secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del acuerdo de obvia y urgente resolución por el que la honorable 15ª legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de la honorable 63ª legislatura del Congreso de la Unión para que en el análisis del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 no se eliminen los recursos destinados al programa presupuestal S-240, programa en concurrencia con entidades federativas que formaba parte de la estructura programática
de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, presentado por los diputados José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, y Juan Ortiz Vallejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la Honorable 15ª Legislatura, para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la voz al diputado José Esquivel Vargas. Gracias. Muy buenas tardes a todos los presentes. Me permito leer la propuesta que presentamos en coordinación con el diputado de Morena, nuestro amigo Juan, no dejando de mencionar y agradecer la presencia del secretario de Desarrollo Rural, Pedro Pérez Díaz, quien muestra interés también en el tema, el cual le damos la bienvenida con su equipo de subsecretarios y directores de esta importante dependencia. Gracias por acompañarnos. Los suscritos diputados José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, y Juan Ortiz Vallejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, primero párrafo, 35, 43 y 103 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como los numerales 39 del Reglamento para el Gobierno Interior de la Legislatura y los numerales 3, 4, 14 y 16 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo, todos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, tenemos a bien someter a la consideración de este alto pleno legislativo para su obvia y urgente resolución el acuerdo por el que la Honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el análisis del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 no se eliminen los recursos destinados al programa presupuestal S-240, programa en concurrencia con entidades federativas, que formaba parte de la estructura programática de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, conforme a las siguientes. El presupuesto de egresos de la Federación es un instrumento legal propuesto por el Presidente de la República y aprobado por la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión. De conformidad al artículo 74, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual señala que el Ejecutivo Federal hará llegar a dicha Cámara el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el día 8 del mes de septiembre de cada año, debiendo comparecer el secretario de despacho correspondiente a dar cuenta del mismo. Asimismo, el citado dispositivo constitucional establece que la Cámara de Diputados deberá aprobar el presupuesto de egresos de la Federación a más tardar el 15 del mes de noviembre de cada año, con excepción del supuesto en el que el titular del Poder Ejecutivo entre a ejercer su cargo el día 1 de diciembre, año en el que la iniciativa de ley de ingresos y del proyecto de presupuestos de egresos de la Federación sea presentada a más tardar el 15 del mes de diciembre. La importancia del presupuesto de egresos de la Federación radica en que a través de este instrumento se define la distribución de los recursos necesarios para atender las necesidades del gasto público, entre ellos los relativos a programas presupuestales destinados a las zonas rurales de las entidades federativas. En reunión de trabajo de la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario, celebrada en la Ciudad de México el 20 de septiembre del 2016, los integrantes de este organismo, que aglutina a los secretarios de Desarrollo Agropecuario de todo el país, analizaron la cualitativa y cuantitativamente el paquete económico para el ejercicio fiscal 2017 presentado por el Ejecutivo Federal, en el cual se advierte que para el año próximo propone un gasto programable para la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa, de 62,158 millones, cuando para el ejercicio anterior el presupuesto fue de 76,715 millones de pesos, en lo que representa una disminución del orden del 26.72%. Esta reducción en el gasto programable de la Zagarpa incide en la asignación de recursos destinados a las zonas rurales de las entidades federativas,
en virtud de que el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2017 elimina el denominado programa de acciones en concurrencia, que mantenía una asignación de 3.271.8 millones de pesos, lo que refleja una disminución del 100%. Voy a repetir esta parte. El proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 elimina el programa denominado Acciones en Concurrencia, que mantenía una asignación de 3.271.8 millones de pesos, lo que refleja una disminución del 100%. En la referida propuesta se mantienen los demás componentes que integran el anexo 11.1 de proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la Federación, que corresponden a extensionismo, mediante el cual se contratan los técnicos para la asistencia técnica y capacitación, infraestructura productiva, proyecto de seguridad alimentaria en zonas rurales, antes el PESA, y el Sistema Nacional de Información para el Desarrollo Rural Sustentable, y sanidades, que en total suman 5.581.1 millones de pesos, contra la asignación del 2016, que fue de 9.237.7 millones de pesos, lo que resulta en una disminución neta del orden del 39.6%. En estos componentes no se establecen los textos que aseguren la concertación con los estados. El programa de acciones en concurrencia se había venido fortaleciendo a lo largo de sus 22 años de operación y es el único que atiende, que tiende a fortalecer el federalismo y la corresponsabilidad entre la Federación y los estados con compromisos y aportaciones conjuntas. Es el único programa que incorpora recursos para la inversión productiva y la competitividad, donde los estados aportan recursos y se han convertido en un instrumento de política pública para impulsar el desarrollo regional con las políticas diferenciadas entre estados y dentro de los mismos. El programa de acciones de concurrencia es un instrumento que ayuda en la gobernabilidad y a mantener la paz social en los estados por la focalización de sus acciones y la oportunidad para atender problemas de coyuntura para los gobiernos estatales. La demanda acumulada en el 2016 es de 35 mil millones de pesos. Por las razones en mención, la SAGARPA estaría imposibilitada para atender la participación de 729 mil productores en todo el país, que canalizarían sus requerimientos a esa dependencia federal, propiciando la desestabilización social ante la eliminación de este mecanismo de contención en las entidades. La desaparición del programa de acciones en concurrencia contraviene la firma de los convenios de la coordinación 2013-2018 firmados entre SAGARPA y los gobernadores de los estados con el presidente Enrique Peña Nieto como testigo de honor de la 47ª reunión ordinaria de la CONAGO, celebrada el 25 de febrero del 2013 en Durango, Durango. Es el programa más transparente en el ejercicio de los recursos para el campo al aprobar apoyos en forma colegiada y con acceso público a los padrones de beneficiados. La eliminación de los recursos destinados al programa presupuestal S-240, programa en concurrencia con entidades federativas, que formaba parte de la estructura programática de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, tal como lo propone el proyecto del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017, desde luego impactará negativamente el impulso de las actividades productivas en Quintana Roo. En efecto, en 2016 el Estado recibió recursos por un monto aproximado de 45 millones de pesos, que al sumar una aportación igual por parte de los productores, representó una inversión del orden de los 90 millones de pesos para el impulso de actividades productivas, como la agricultura, ganadería, pesca, acuacultura, lo que contribuyó a incentivar la producción de cultivos de maíz, papaya, pitaya, entre otros, así como apoyar diversas actividades relacionadas con la ganadería,
la apicultura, las pesquerías, por mencionar algunas. Al propio tiempo que coadyuvó para que los productores adquirieran sistemas de riego, material vegetativo y en general infraestructura y equipamiento para el desarrollo de actividades productivas. La desaparición del programa de acciones en concurrencia con entidades federativas, como lo propone el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el año 2017, por consiguiente significa que se dejarán de atender las demandas de los productores para apoyar proyectos productivos en el campo quintanarruense. Por lo antes expuesto y con el firme propósito de promover acciones inmediatas tendientes a recuperar este programa tan importante para el impulso de las actividades productivas de Quintana Roo, en Quintana Roo, es que nos permitimos someter a la consideración del Pleno Legislativo para su obvia y urgente resolución el siguiente acuerdo, por el que la honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados de la Legislatura del Congreso de la Unión para que en el análisis del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2017 no se eliminen los recursos destinados al programa presupuestal S-240, programa en concurrencia con entidades federativas, que formaba parte de la estructura programática de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. Primero, la honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo exhorta respetuosamente a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para que en el análisis del presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio 2017 no se eliminen los recursos destinados al programa presupuestal S-240, programa en concurrencia con entidades federativas, que formaba parte de la estructura programática de la SAGARPA. Segundo, remítase el presente acuerdo a la Cámara de Diputados de la Legislatura del Congreso de la Unión para su conocimiento y atención, dado en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los 13 días del mes de octubre del año 2016. Firma el diputado José Esquivel Vargas, presidente de la Comisión de Planeación y Desarrollo Económico, y el diputado Juan Ortiz Vallejo, presidente de la Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero de la 15ª Legislatura. Muchas gracias. ¿Puedo opinar o después opino? Toda vez que el punto de acuerdo ha sido presentado de obvia y urgente resolución, diputada secretaria, sírvase someter a votación si es de considerarse como tal. Se somete a votación si es de obvia y urgente resolución el acuerdo presentado, por lo que solicito a los diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. Angulo a favor. Solís a favor. Informa la presidencia que la votación de obvia y urgente resolución ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, está a consideración de esta legislatura el acuerdo presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. Se le concede el uso de la voz al diputado José Luis González Mendoza. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, diputados, pues primero sumarme a este exhorto y obviamente como presidente de la Comisión de Desarrollo Indígena, pues me siento
corresponsable, con toda convicción, pero también obligado, porque es importante algo que hay que subrayar que comentó el diputado Esquivel, y hago tercera, obviamente porque tanto el diputado José Esquivel como el diputado Juan Ortiz han expuesto este exhorto. Yo quisiera subrayar porque este tema es tan importante y trascendente para las zonas más vulnerables y que de alguna manera tengo cierta responsabilidad en esta comisión, que es la zona maya. Lo que corresponde a lo que es José María Morelos, Carrillo Puerto, Tulum y Lázaro Cárdenas, obviamente es muy importante que estos recursos federales en este año, por lo que tengo información, no se pierdan, y obviamente para el presupuesto 2017, por obvias razones, hagamos un ejercicio de reflexión, porque estos fondos federales tienen una participación estatal. También quisiera pedir el apoyo de todos los compañeros diputados para que cuando analicemos el presupuesto 2017, de veras ahora sí que con todo el sentido de la palabra tengamos congruencia y en esta vez cumplamos algo que a los mayas no les han cumplido en muchos años. Entonces yo quisiera, aparte del exhorto a las entidades federativas, pues también pedir el cabildeo que tengamos con las autoridades estatales, con nuestro nuevo gobernador, con las entidades que se ven involucradas con esta legislatura, para que otorguemos un presupuesto digno, para que estos fondos federales no se pierdan, porque tiene una coparticipación, es un fondo mixto, y por ahí creo que hay un fondo todavía social con algunos organismos que tiene que haber. Entonces es importante fortalecer al secretario en esta gestión, y sí le pido a los 25 diputados que podamos sumarnos a estas causas, porque hay que cumplir a nuestros mayas de Quintana Roo, que obviamente es donde ellos, a través de estos presupuestos, impulsarán la cadena productiva en todas estas áreas que hoy en día todavía siguen siendo vulnerables para nuestro Estado. Muchas gracias, es cuanto. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Juan Ortiz Vallejos. Con su permiso. Quiero decirles a los compañeros campesinos que en verdad necesitan de estos apoyos, que en efecto de mi Comisión de Desarrollo Rural y Pesquero ya no voy a permitir que los políticos se queden con los proyectos que el gobierno federal le otorga al verdadero campesino. Voy a ser cuidadoso para que estos recursos lleguen directamente a mano del campesino. No quiero intermediarios, desde este mismo momento se lo estoy mencionando. Vamos a trabajar por la gente que en verdad trabaja el campo. Vamos a trabajar de la mano con los compañeros que en verdad quieren trabajar, como los compañeros aquí presentes, Pedro Pérez, y aquí el compañero Carrión también, que tiene muchas ganas de trabajar. Vamos a ir de la mano, porque aquí vamos a poner mano dura, porque desde este momento se lo digo, los apoyos y los proyectos tienen que llegar al verdadero campesino. Ya han sido pisoteados por algunos cuantos políticos que se han agandallado con los proyectos del gobierno. Vamos con todo, vamos de la mano con los funcionarios públicos que nos representan a trabajar por el campo, por los verdaderos campesinos. ¡Muchas gracias! Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado José Esquivel Vargas. Gracias, diputada presidenta. Después de escuchar los comentarios de los diputados, y bueno, después de haber leído nada más 15 hojas, pues a veces lo que uno lee no lo asimila, pero yo quiero expresar con mis palabras el tema del campo. Es muy rapidito. El equilibrio económico en Quintana Roo, si no se hace por medio del campo, no lo vamos a conseguir en este gobierno y en esta administración, mucho menos en el tiempo que lleva estos 3 años de esta legislatura. Por eso tenemos que dejar bien sentadas las bases. Temas como este, al tratar de desaparecer un programa de concurrencia
que genera un beneficio directo a la gente del campo. Tenemos que exhortar al Congreso de la Unión, como lo hemos hecho de manera formal y legal, para que se dé de manera inmediata. Y en los demás temas, en donde la 15ª legislatura tenga que opinar, tenga que legislar, tenga que revisar temas de beneficio para la sociedad, pero sobre todo para el campo, tiene que ser de manera inmediata. No espere la sociedad quintanarroense que todo lo hagan los diputados. No esperen los funcionarios del gobierno que todo lo hagan los diputados. Este es un foro abierto para todos, para que nosotros seamos su voz y quienes transmitamos de manera legal lo que se necesita hacer en Quintana Roo. Pero el campo es la única manera de equilibrar y de lograr un Quintana Roo más parejo y que todos tengan el mismo nivel de vida y la misma calidad de vida en Quintana Roo. Muchas gracias. Y gracias por venir al secretario y a todo su equipo. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Fernando Levín Zelaya Espinosa. Con su permiso, señora presidenta, compañeros diputados, el día de hoy, con la presentación de este documento, en donde pues, felicito ampliamente a los dos diputados que suscriben el documento, porque creo que es fundamental el que se voltee y aparte permanezca lo que ya tenemos para la inversión de Alcampo. Y quiero ser muy puntual en que en el campo de Quintana Roo se habían alcanzado en varios esquemas el poder generar y producir en el campo. Y ejemplos tenemos en el propio Carrillo Puerto, en el propio José María Morelos, aquí en nuestro municipio de Otompe Blanco y también en el municipio de Lázaro Cárdenas. Hemos hecho producir el campo en algunas zonas y han sido ejemplos en muchas otras de cómo también se puede llegar a la producción en varios esquemas distintos a la rosa, tumba y quema. Pero también es cierto que esos recursos que eran destinados al campo durante mucho tiempo fueron tasajeados por quienes administraban y quienes procuraban el que les llegara ese recurso al campo, en donde no solamente les pedían el 10%, sino el 20% y en algunos muchos casos hasta el 30% para que les pudieran otorgar los apoyos al campo quintanarroense. Y era penoso ver que a instituciones públicas también se les pidiera ese 30% para que les pudieran otorgar ese tipo de apoyos que iban directamente a tener beneficios para la producción del campo. Luego entonces, si bien es cierto que ahorita estamos pidiendo que haya recursos y también estamos pidiendo en donde haya la participación estatal en el siguiente presupuesto que va a estar aquí en esta soberanía en algunos días más, también es cierto y es claro la exigencia del propio gobernador del estado, en donde a todos los servidores públicos les ha pedido honestidad y transparencia en el manejo de los recursos públicos. Por ello, agradezco la presencia de quienes están en el sector agropecuario del estado y les hacemos ese llamado a transparentar y a tener al campesino con los recursos que se están teniendo y se vayan a poder obtener, pero que les llegue de manera directa y sin intermediarios, como hace rato lo expresó mi compañero Juan Ortiz, porque creo que es el campesino el que debe de tener el recurso necesario para salir adelante y, por supuesto, el poder vender de manera digna los productos que están haciendo en el campo. Así que, compañeros legisladores, no solamente es el aprobar este exhorto hacia la Federación para que siga habiendo los recursos, sino que de manera integral podamos velar porque realmente al campesino le llegue ese recurso. E invitamos a todas las organizaciones campesinas también
que son un vínculo esencial en el poder bajar los recursos federales o estatales a que hagamos que nuestro campo produzca. Si hacemos una línea de producción en donde podamos producir y consumir aquí en el estado, llegar a exportar los recursos que aquí vayamos a tener, metiéndole evidentemente el poder hacerle, agregarle valor a lo que produzca el campo, seguramente vamos a cambiar la realidad de nuestro campo quintanarroense. Vamos todos juntos a apostarle a que esa realidad en este presupuesto que vamos a tener en algunos días más, podamos hacerlos todos juntos una realidad por el campo quintanarroense. Muchas gracias y buenas tardes. Se le concede el uso de la voz al profesor Ramón Javier Padilla Balam. Buenas tardes, compañeras que integran nuestra mesa del presidio, a nuestros invitados, compañeros y compañeras diputadas. Efectivamente reconozco un trabajo que han realizado nuestros compañeros diputados a favor de los que menos tienen, a favor de la gente que más necesita. Y cuando mi compañero diputado Juan, con esa emoción que transmite y que hace sentir su voz, yo también me quiero sumar a ese llamado. Yo creo que en el recorrido no es algo que estamos inventando, es algo que vivimos durante el tiempo que estuvimos recorriendo las diferentes comunidades que conforman las comunidades más sentidas en este tenor y que lo han expresado muy claramente. Están cansados, están fastidiados de que los recursos no llegan a quienes deban de llegar. Y ellos lo han manifestado siempre. Cuando nosotros tocábamos el tema de proyectos, lo primero que decían, no, ya estamos fastidiados. Si lo hacen, nos piden que le demos el diezmo para que pueda llegar. No tenemos dinero. Y si no, solamente se queda con los amigos de quienes hoy ocupan esas altas posiciones. Son los únicos que tienen acceso a un proyecto. Y otra, y si logra llegar alguno, nos quieren imponer el proyecto que ellos quieren, el proyecto que ellos traen, aunque verdaderamente no funcione en nada para ese sector campesino o para esa zona rural. Entonces yo creo que es por ahí donde hoy tenemos que virar, donde hoy tenemos que hacer nuevas propuestas. Yo he escuchado por ahí y yo quiero exhortar tanto a las autoridades que hoy nos acompañan y que tocan este tema tan importante, así como también a las autoridades municipales y de gobierno del estado, a que vayamos pensando en nuevas estrategias para que la gente vuelva a creer en nosotros, vuelva a creer en que verdaderamente queremos echarle la mano. Yo creo que es parte fundamental también de la tarea de nosotros como legisladores, pero más de las autoridades que están al frente. Yo por ahí me atrevo a sugerir que sería fabuloso que en los municipios y en el gobierno la gente pueda tener esa mano amiga con gente que elabore sus proyectos, que le ayude a elaborar esos proyectos, que no les cobren un solo peso, que sientan verdaderamente que se les quiere echar la mano. Yo creo que por ahí estaremos empezando a sembrar un nuevo camino, a que la gente nuevamente vuelva a recuperar esa confianza en todos nosotros, porque también como diputados somos parte de esto. Es cuanto. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Leslie Angelina Henrys Rubio. Gracias. Con su permiso a la mesa directiva y a todos mis compañeros diputados, quiero también sumarme a este esfuerzo que se está haciendo en conjunto, precisando
que efectivamente es muy importante vigilar la asignación de recursos, la aplicación de los mismos y que evidentemente estos puedan llegar a donde está inicialmente pensado que lleguen estos recursos para que haya una mayor producción. Considero también que hay que aprovechar todos los recursos federales que hay con las nuevas políticas públicas que hay de apoyo al campo. Es importante que podamos en esta coyuntura, como bien menciona el diputado Zelaya, en lo que va a ser próximamente la planeación el presupuesto, el proyecto de egresos, que podamos hacer una asignación puntual, concreta. Y también considero que es importante que busquemos otros esquemas alternos de fortalecimiento al campo, como en anteriores administraciones existieron, con herramientas tales como las de la propia propiedad intelectual, en la que Quintana Roo, junto con Campeche y Yucatán, ostentan la denominación de origen de chile habanero y que en algún momento eso permitió que nuestro estado fuera el principal exportador a nivel mundial de chile habanero. Se quedaron pendientes algunos proyectos de otras variedades vegetales que pudieran dar un valor agregado al campo en Quintana Roo. El que podamos exportar es muy bueno, pero el que podamos exportar una denominación de origen que pertenezca a nuestro estado da un valor agregado que puede incrementar los recursos que lleguen al campo y valdría la pena explorar, aprovechando que nos acompañan aquí, que nos acompaña nuestro secretario, todas estas posibilidades, puesto que de alguna manera sigue fortaleciendo esta estrategia que pueda servir para fortalecer al campo, para que se sigan incrementando los recursos que llegan al estado por esta vía. Y son cuestiones que no hay que inventar, ya están, estuvieron en proceso y que ya en su momento generaron recursos adicionales al campo en Quintana Roo. Valdría la pena que retomáramos ese tipo de temas. Es cuanto. Muchas gracias. Cedo el uso de la palabra al ciudadano diputado, licenciado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Con su permiso, diputada presidenta, compañeros legisladores, damos la bienvenida al secretario Pedro Pérez. Ya dijeron casi todo, pero sí tengo que asumir como partido político Encuentro Social, no solamente el sumarme al exhorto, sino pedirle a nuestros compañeros diputados de las diferentes bancadas, el hablar con sus bancadas a nivel federal. Quintana Roo en el sur del estado tiene un gran potencial en el campo que se ha desaprovechado. Hay proyectos de ensueño de hace muchos años que se vienen platicando y nada más no se aterrizan. Y sabemos que podríamos ser un potencial productivo para la zona norte del estado de Quintana Roo. Podríamos evitarle a los transportistas de productos perecederos más de 1,000 kilómetros de trayecto desde la Ciudad de México y de Puebla a Quintana Roo si pudiéramos reorganizar la zona sur del estado. Entonces, yo quisiera sumarme al exhorto, el pedirle al secretario que a través de todos sus subordinados, a través de todas las áreas que tiene la Secretaría, también ser muy vigilantes de la aplicación de los recursos. Ya lo comentaban algunos diputados anteriormente de lo que nos ha tocado vivir. Yo fui presidente municipal, usted secretario también fue presidente municipal. Conocemos la problemática que se dio en algunos temas muy complejos en materia de los recursos para el campo. Pero México tiene un potencial impresionante. La zona sur no solamente es Otompe Blanco, Morelos, Carrillo, Bacalar, parte de Tulum. Tenemos hectáreas para riego, tenemos hectáreas para temporal. Tenemos que mejorar en la zona del campo a través de hidroponía y realmente ser productivos. Eso necesita Quintana Roo en el campo. Ser productivos para poder ser competitivos en materia de productos de calidad para que podamos en su momento tener un crecimiento realmente significativo. No podemos ser una competencia turística con la zona norte, lo sabemos. Podemos ser una competencia a nivel mundial en turismo diferente, en ecoturismo, en turismo histórico, pero en el campo tenemos un gran potencial que si el gobernador del estado, Carlos Manuel Joaquín González, lo puede aprovechar a través de las dependencias
de gobierno, y con el esfuerzo y el apoyo de cada una de las fracciones parlamentarias podemos lograr que Quintana Roo crezca realmente como nosotros, los quintanarroenses, lo queremos. Es cuanto, diputada. No habiendo más intervenciones, diputada secretaria, sírvase someterlo a votación. Se somete a votación el acuerdo presentado. Sírvase los ciudadanos diputados emitir su voto en la forma acostumbrada. Angulo a favor. Solís a favor. Diputada Presidenta, le informo que el acuerdo presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud se declara aprobado el acuerdo presentado. Diputada Secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente. Continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la lectura del dictamen con minuta proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se deroga el artículo sexto transitorio del decreto número 411 de la Honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo para su aprobación en su caso. Se le concede el uso de la voz al diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Gracias, con su permiso, señora presidenta, diputada secretaria, vicepresidenta, compañeros que nos acompañan el día de hoy. Honorable Pleno Legislativo, los suscritos diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Puntos Legislativos y Técnica Parlamentaria y de Justicia, de esta 15ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, 34, 35, 43, 111, 114 y 115 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como por lo establecido por los numerales 3, 4, 5, 6, 7, 50 y 55 del Reglamento de Comisiones de Poder Legislativo, ambos ordenamientos del Estado de Quintana Roo, nos permitimos someter a su consideración el siguiente dictamen con minuta de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y se deroga el artículo sexto transitorio del decreto número 411 de la Honorable 14ª Legislatura del Estado de Quintana Roo, mismo que se sustenta en los siguientes apartados. En sesión número 14 del primer periodo ordinario del primer año de ejercicio constitucional de esta honorable 15ª legislatura celebrada en fecha 11 de octubre de 2016, se dio lectura a las siguientes iniciativas. 1. Iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia. 2. Iniciativa de decreto porque se reforma el párrafo primero del artículo 98, el párrafo primero del artículo 99 y el párrafo tercero del artículo 100, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se deroga el artículo sexto transitorio del decreto número 411 de la Honorable 14ª Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, tomo 2, número 57, extraordinario, octava época, de fecha 25 de junio de 2016, presentada por el diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, presidente de la Comisión, de la Gran Comisión, la diputada Mayri Latife Martínez Simón, coordinadora de la Fracción Parlamentaria de Acción Nacional, el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, coordinador de la Fracción Parlamentaria del PRD, el diputado Juan Ortiz Vallejo, coordinador de la Fracción Parlamentaria de Morena, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Encuentro Social, el diputado Ramón Javier Padilla Balán, coordinador de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, y el diputado independiente Juan Carlos Pereira Escudero.
todos integrantes de esta 15ª legislatura del Estado. Una vez leídas las iniciativas de referencia en cumplimiento a lo previsto por los artículos 111 y 114 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de Quintana Roo, la Presidenta de la Mesa Directiva las turnó en su respectivo orden a las comisiones de puntos constitucionales, puntos legislativos y técnica parlamentaria y de justicia de esta 15ª legislatura. Ahora bien, en vista de que las iniciativas antes referidas prevén reformas y una derogación a diversos numerales, tanto ordinarios como transitorios, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, estas comisiones coincidentes es quienes las integramos, determinamos emitir un solo dictamen que abarque el análisis, discusión y resolución de las iniciativas en mérito. Contenido de las iniciativas. Primero, la iniciativa propuesta por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio expone realizar una reforma integral al procedimiento de designación de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, establecida en el artículo 102 de la Constitución de la siguiente manera. Propuesta de reforma, artículo 102, los magistrados del Tribunal Superior serán designados conforme al siguiente procedimiento. Primero, el gobernador del Estado someterá una terna a la consideración de la legislatura del Estado, la cual, previa comparecencia de las personas propuestas, hará la designación correspondiente mediante el voto de la mayoría de sus miembros dentro del plazo de 15 días naturales. Segundo, si la legislatura del Estado no resolviere en los términos señalados, rechaza la terna o no alcanza la votación requerida, el gobernador, dentro de los 15 días posteriores, propondrá una nueva terna. Tercero, si presentada la segunda terna a la legislatura del Estado, esta la rechaza, se abstiene de resolver o no reúne la votación requerida dentro del plazo señalado en la fracción primera del presente artículo, se llevará a cabo la aprobación mediante el voto de cuando menos la mitad más uno de los diputados asistentes a la sesión. De no reunirse esta votación, el gobernador, dentro de los 15 días posteriores a la celebración de la sesión, realizará la designación dentro de los integrantes de la segunda terna. En los recesos de la legislatura, la Diputación Permanente hará el nombramiento con carácter de provisional, en tanto que ella se reúne y emite la aprobación definitiva. La licencia de los magistrados para separarse temporalmente de sus funciones por un lapso de menor a un mes podrán ser conferidas por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia. Las que excedan este término requerirá de la autorización expresa de la legislatura del Estado. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas las demás disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. Dos, la iniciativa del diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, la diputada Mayuli Latife Martínez Simón, el diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, el diputado Juan Ortiz Vallejo, el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, el diputado Ramón Javier Padilla Bailán y el diputado Juan Carlos Pereira Escudero propone aumentar el número de magistrados numerarios que conforman el Tribunal Superior de Justicia mediante la reforma al párrafo primero del artículo 98. Así también se expone la reducción en la temporalidad para ser presidente del mismo Tribunal Superior de Justicia de 6 a 5 años sin posibilidad de reelección mediante la modificación al párrafo primero del artículo 99 y en consecuencia, a esta reforma se debe derogar el artículo 6º transitorio del decreto número 411 de la honorable 14ª legislatura del Estado para eliminar la posibilidad de que el presidente en funciones pueda participar dentro del procedimiento de designación del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Y por último, se plantea la reforma al párrafo 3º del artículo 100 a efecto de que los magistrados supernumerarios del Poder Judicial puedan reelegirse por una sola ocasión por un periodo de 3 años. Todos los numerales a modificar pertenecen a la Constitución del Estado y se exponen de la siguiente forma. Propuesta de reforma, artículo 98, el Tribunal Superior de Justicia se integra por 12 magistrados y numerarios y el número de supernumerarios que determina la Ley Orgánica del Poder Judicial. Artículo 99, el Tribunal Superior de Justicia será presidido por un magistrado que no integrará sala, exceptuando lo establecido en el último párrafo del artículo 98 de esta Constitución, designado por el Tribunal en pleno en el mes de agosto de cada 5 años sin posibilidad de reelección. A la sesión del pleno para designar presidente del Tribunal Superior de Justicia se convocará también al magistrado consejero para que con voz y voto pueda ejercer su derecho de elegir. Cada sala colegiada elegirá a su propio presidente en la primera sesión del año. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo un periodo de 6 años. Podrán ser reelectos por una sola vez para un periodo de igual duración y solo podrán ser separados en los términos
que señala el título octavo de esta Constitución, o en su caso como consecuencia del retiro forzoso. Tratándose de los magistrados supernumerarios, estos podrán ser reelectos por una sola vez por un periodo de 3 años transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor al día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. Tercero, el procedimiento para la elección de los magistrados numerarios vacantes deberá iniciar a más tardar dentro de los 15 días siguientes a la entrada en vigor del presente decreto. Cuarto, los magistrados supernumerarios que se encuentren en funciones a la entrada en vigor del presente decreto y que no hayan sido, podrán reelectos en el mismo cargo, podrán reelegirse por el periodo de 3 años establecido en el párrafo tercero del artículo 100 de esta Constitución. Propuesta de reforma. Decreto número 411 de la Honorable 14ª Legislatura del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Transitorios. Sexto, derogado. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones de igual o menor jerarquía que se opongan al presente decreto. Consideraciones. Quienes integramos estas comisiones unidas de puntos constitucionales, puntos legislativos y técnica parlamentaria y justicia de esta 15ª legislatura del Estado, una vez realizado el análisis de cada una de las iniciativas ya descritas en los apartados anteriores, coincidimos plenamente en dictaminarlas en sentido positivo, haciendo nuestros los argumentos que las sustentan. Se resalta que la división de poderes como instrumento de la democracia evita la concentración del poder del Estado en una sola persona y, a su vez, la misma existencia de tres poderes genera equilibrio en la distribución de la toma de decisiones, pues ningún poder del Estado está por encima del otro ni debe existir sometimiento de uno a otro. Así lo establece nuestra Carta Magna en el artículo 49, al prever que el supremo poder de la Federación se divide para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial, no pudiendo reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión. En esta ardua labor, el sistema judicial requiere de un fortalecimiento respecto del funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia, situación que ineludiblemente se debe normar a partir de una actuación en su marco jurídico de forma específica en el contenido establecido al interior de la Constitución Política del Estado. El Poder Judicial de nuestra entidad tiene grandes retos en materia de impartición de justicia, pues tiene a su cargo la ejecución de diversas funciones relacionadas a las últimas reformas constitucionales en materia de derechos humanos, sistema de justicia penal acusatorio, amparo, sistema de justicia para adolescentes, medios alternativos de solución de controversia, entre otros muchos, otros que están siendo tendencia nacional e internacional. Bajo esta dinámica, el Poder Judicial del Estado tiene la enorme responsabilidad de organizar mejor las salas que lo integran y que se encuentran relacionadas con su competencia a efecto de poder atender de forma adecuada las demandas de la propia ciudadanía, de impartir justicia con estricto apego a los derechos humanos, de juzgar con los principios del sistema acusatorio y oral, de perfeccionar un sistema de justicia para adolescentes, de desplegar con eficacia los métodos alternativos de solución de controversias, entre otros importantes temas, sin dejarle de lado el hecho de que las necesidades propias del Poder Judicial no están apartadas del crecimiento vertiginoso que siempre ha mostrado nuestro Estado a su corta edad. Uno de los factores que inciden en el crecimiento de las exigencias del Poder Judicial de nuestra entidad, sin duda alguna, es el crecimiento poblacional que experimenta nuestro Estado, lo que conlleva al incremento de asuntos en trámites que son sometidos al conocimiento del mismo, resultando una excesiva carga laboral que va creciendo día con día, derivado de la acumulación de un gran número de expedientes sometidos a su conocimiento y a su resolución. En ese tenor, las iniciativas en estudio proponen modificaciones a nuestro marco jurídico constitucional en aras de fortalecer al Poder Judicial del Estado de Quintana Roo, así como para eliminar requisitos o proporciones normativas que impliquen contravenciones o atenten a los principios de división de poderes, lo anterior, a fin de establecer contrapesos reales que abonen a un eficaz ejercicio de las funciones propias de cada poder constitucional del Estado en beneficio de los quintanarroenses. Proceso de designación de magistrados del Tribunal Superior
de Justicia del Estado. Se expone que derivado del decreto 411 emitido por la 14ª Legislatura del Estado y publicado en el Periódico Oficial el 25 de junio de 2016, se modificó el artículo 102 de la Constitución en cuanto hace al proceso de designación de magistrados, mismo que en acierto del proponente y de quienes integramos estas comisiones unidas, se establecieron puntos inconvenientes para dicho procedimiento y que consisten en, primero, la facultad del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado para proponer a los candidatos a ocupar las vacantes de magistrados. Segundo, la lista de candidatos que formula el Consejo de la Judicatura es remitida al titular del Poder Ejecutivo, quien elige una terna para cada vacante. La legislatura elegirá por el voto de la mayoría de sus miembros a quien ocupe la vacante de magistratura. Esa reforma, como se ha mencionado, resultó ser desatinada, pues el proceso para la designación de magistrados faculta en primer lugar a un órgano administrativo y de vigilancia, como lo es el Consejo de la Judicatura, para que sea este el que proponga a los candidatos a ocupar el cargo. Lo anterior se asevera, pues de acuerdo a lo establecido en el último párrafo del artículo 101, los nombramientos de los magistrados deberán recaer preferentemente en, uno, entre aquellas personas que hayan servido con eficacia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, o entre aquellas personas que se hayan distinguido por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio de la actividad jurídica. El primer supuesto puede en un primer momento cubrirse por las personas propuestas por el Consejo de la Judicatura, pues en este, que tiene entre sus facultades la de vigilancia de la carrera judicial del personal y jueces del Poder Judicial, pero cabe aclarar que solo es sobre estos, sin que exista la posibilidad de que alguna otra persona que no pertenezca al Poder Judicial del Estado, pero que haya servido con eficiencia, capacidad y probidad en la impartición de justicia, pueda tener la oportunidad de ocupar el cargo de magistrado del tribunal. Asimismo, la acotación a la impartición de justicia que se refiere al artículo 101 de la Constitución no necesariamente delimita que sean en alguna de las ramas del derecho competente, competencia del Poder Judicial del Estado, sino que puede comprender a otras. Lo anterior resulta desatinado, dado que al otorgarse al Consejo de la Judicatura, el cual como órgano de administración y vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial del Estado, el monopolio para proponer a los candidatos a ocupar el cargo de magistrados del tribunal, relega o exime totalmente que ese pudiera proponer a personas externas y que en su momento pudiera ser candidatos a magistrados del tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 101. Aunado al anterior, la reforma del decreto 411 citado no contempla que la legislatura del Estado pueda cuestionar o interrogar de forma alguna a quienes forman parte de la terna, impidiendo de esa manera que la soberanía tenga elementos bastantes para elegir a la persona más idónea para desempeñar el papel de magistrado. El procedimiento propuesto se encuentra semejanza al procedimiento para la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, previsto en el artículo 96 constitucional, en el que el presidente de la República, como titular del Poder Ejecutivo, presenta una terna a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, siendo entonces el Poder Legislativo quien desarrolla el procedimiento, delimitando la actuación de cada uno en el propio texto constitucional. Se destaca que en la designación de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no interviene el Poder Judicial, y la razón es evidente, pues se busca garantizar el control político armónico sin intervención o injerencia de los que serán designados para ejercer la función de administrar justicia. En el caso de la modificación que se propone, la iniciativa contempla homologar el procedimiento de designación de magistrados, el sistema de votaciones del Poder Legislativo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, derivado del decreto 412, publicado en el Periódico Oficial del Estado. Magistrados numerarios y supernumerarios. La segunda de las iniciativas en estudio se centra en fortalecer al Poder Judicial del Estado mediante diversas reformas a nuestra Constitución, tomando en consideración que las necesidades de ese poder cada día van en aumento. En esa tesitura resulta ineludible la reforma al artículo 98 de la Constitución Estatal, que tiene como finalidad acrecentar los espacios dentro del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, sumando la representatividad de 3 magistrados numerarios en la integración del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, a fin
que dicho órgano colegiado jurisdiccional esté en condiciones óptimas para organizar la competencia propia del Poder Judicial, de manera que se atiende el rezago de asuntos y por ende se dé solución de manera pronta y expedita a los conflictos sujetos al conocimiento de las diversas salas del Poder Judicial. Artículo 99. El Tribunal Superior de Justicia será presidido por un magistrado que no integrará sala, exceptuando lo establecido en el último párrafo del artículo 98 de esta Constitución, designado por el Tribunal en pleno en el mes de agosto de cada 6 años y podrá ser reelecto por una sola vez para un periodo de igual duración. Como se aprecia, resulta excesiva la norma en la proporcionalidad que refiere que el magistrado que preside el Tribunal será elegido cada 6 años y que no obstante a ello podría ser reelecto en forma igual para un periodo igual de duración, es decir, que dure como presidente hasta 12 años. Ante ello, la iniciativa de mérito busca prever que la duración del periodo del presidente del tribunal sea por un periodo de 5 años sin posibilidad de reelección, periodo que se estima suficiente en el que se le permitirá, como rector de las decisiones del Tribunal Superior, implementar y desarrollar diversos proyectos en materia de administración de justicia, sin que sea necesario un plazo más amplio para tal efecto. Con la misma congruencia, se derogaría el artículo 6 transitorio del decreto número 411 de la Honorable 14ª Legislatura del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado en Quintana Roo, tomo 2, número 57, extraordinario, en el cual se estableció que por única ocasión quien ejerza la titularidad de la presidencia del Tribunal de Justicia del Estado a la entrada del referido decreto podrá participar en el proceso de designación siguiente como presidente del Tribunal, situación que no sería congruente dejar establecida debido a la notoria contravención con la propuesta de reforma que se plantea al artículo 99. Como último punto, la iniciativa propone reformar el párrafo tercero del artículo 100 de la misma Constitución para que los magistrados supernumerarios puedan ser electos por una sola vez para un periodo de 3 años, acotando de esta manera el tiempo excesivo de 6 años con que cuentan para ser electos y seguir ostentando el mencionado cargo, generando así la posibilidad de un mayor análisis a su desempeño y privilegiando la rotación efectiva de profesionales del derecho. Modificaciones en lo particular a las reformas. Propuesta de reforma. Luego de un análisis a las propuestas formuladas en las iniciativas en estudio y dado que quienes integramos estas comisiones observamos que las mismas son tendientes a realizar diversas modificaciones a la Constitución Política, es que a iniciativa del diputado Javier Padilla Balán, coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Nueva Alianza, y que nosotros los diputados integrantes de las comisiones que dictaminamos lo respaldamos, propone abonar las reformas en materia de este dictamen el tema de los porcentajes presupuestales establecidos mediante decreto 411 de la Honorable 14ª Legislatura, en los cuales se modificaron los porcentajes presupuestales del Poder Legislativo, Poder Judicial y la Fiscalía General del Estado. En ese tenor, la propuesta del diputado Ramón Javier Padilla Balán de modificar los artículos 21, 49, 67, 77, 94, 96 y 109 de la Constitución, en los cuales se encuentran contenidos los porcentajes presupuestales, consideramos que sin duda tiene íntima vinculación con las iniciativas objeto de estudio, en virtud que en las mismas se prevé restablecer los aspectos negativos en el marco constitucional. Por esta razón, en uso pleno de la facultad que como legisladores tenemos dentro del estudio y debate en comisiones para modificar o adicionar el proyecto de ley o decreto que será sometido a la consideración del Pleno Legislativo, es que convenimos en incorporar la propuesta de reforma del diputado proponente. Para reforzar y sostener lo anterior, nos permitimos transcribir el criterio jurisprudencial de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, proceso legislativo. Las cámaras que integran el Congreso de la Unión tienen la facultad plena de aprobar, rechazar, modificar o adicionar el proyecto de ley o decreto independientemente del sentido en el que se hubiera presentado originalmente la iniciativa correspondiente. En este sentido, dado que la propuesta tiene íntima vinculación con las iniciativas en estudio, es que con fundamento en el artículo 50 del Reglamento de Comisiones del Poder Legislativo del Estado, determinamos incluir la propuesta presentada a la minuta proyecto de decreto que se emita, tomando en consideración los siguientes argumentos.
El presupuesto de egresos es un instrumento legal que regula la asignación, ejercicio, control, verificación, seguimiento y evaluación del gasto público, el cual comprende las erogaciones por concepto de gasto corriente, incluyendo los pagos de pasivo de la deuda pública, inversión física e inversión financiera. De conformidad con el artículo 29 de la Ley de Presupuesto y Contabilidad, el proyecto de presupuesto de egresos integra, entre otros documentos, por la estimación de ingresos y proposición de gasto del ejercicio fiscal que corresponda, detallando los programas que sean la base del proyecto en los que se señalen los objetivos, metas y unidades responsables. De esta manera, el Estado ejecuta el gasto público a efectuar de cumplir con objetivos y fines los cuales lleva a cabo la autorización del Poder Legislativo. Nuestra Constitución otorga a la legislatura, en uso de la facultad que comúnmente se ha denominado presupuestaria, hacendaria o financiera, la aprobación, además de las leyes de ingresos municipal y estatal, del presupuesto de egresos del Estado, determinado en cada caso, las partidas correspondientes para cubrirlas y, en particular, este año, debe hacerlo tomando en consideración las previsiones que la propia Constitución establece para los poderes judicial y legislativo, así para la Comisión de los Derechos Humanos, la Fiscalía General, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el órgano de fiscalización superior y el Tribunal Electoral, todos del Estado de Quintana Roo. Nuestra Constitución Federal representa un marco referente de protección de los derechos humanos a nivel internacional. No obstante, la suficiencia presupuestal no es basta para lograr la efectividad necesaria para garantizar que todos los rubros sean cubiertos. Es patente cómo en los últimos años el estudio y definición del presupuesto de egresos, tanto del Congreso de la Unión y de las legislaturas locales, es una verdadera pugna al considerar un rubro o materia con mayor importancia que el otro, ante el firme propósito de los diputados federales y locales de satisfacer los bienes y servicios que exige la ciudadanía, lo que confirma que no hay presupuesto suficiente para cubrir las erogaciones a las que el Estado mexicano está obligado. Ello da como consecuencia el ejercicio sano del debate en el proceso legislativo federal y local de cómo deben ser distribuidos los recursos, optimizando cada uno para el cumplimiento de los fines del Estado en uso de la facultad que les ha conferido la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución Política del Estado respectiva, de aprobar el presupuesto de egresos, determinando en su caso las partidas correspondientes para cubrirlas. Por esa razón, se considera urgente y necesario, debido a los tiempos de determinación presupuestal, reformar los artículos 21, 49, 67, 77, 94, 96 y 109 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con el objeto de que en el presupuesto de egresos del Estado se observen y atiendan las prioridades de la entidad. En este sentido, se establece un estudio comparativo a efecto de comprender las modificaciones que se realizarán y que se verán reflejadas en la minuta que al efecto se emita. Poder Legislativo, porcentaje vigente, decreto 411, 3%. Porcentaje propuesto, 1.65%. Poder Judicial, porcentaje vigente, 3%. Porcentaje propuesto, 2.27%. Comisión de Derechos Humanos, porcentaje vigente, 0.18%, porcentaje propuesto, 0.15%. Fiscalía General del Estado, porcentaje vigente, 2.80%, porcentaje propuesto, 2.05%. Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, porcentaje vigente, 0.12%, porcentaje propuesto, 0.10%. Órgano de Fiscalización Superior, porcentaje vigente, 0.50%, porcentaje propuesto, 0.41%. Tribunal Electoral, porcentaje vigente, 0.15%, porcentaje propuesto, 0.12%. B. Modificación al párrafo tercero del artículo 100. Con la finalidad de otorgar mayor claridad a la redacción del párrafo tercero del artículo 100 de la Constitución Política del Estado, proponemos establecer el siguiente contenido textual de dicho precepto a reformar. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia durarán en su encargo un periodo de 6 años. Los magistrados numerarios podrán ser reelectos por una sola vez para un periodo de 6 años.
los magistrados supernumerarios podrán ser reelectos por una sola vez para un periodo de 3 años. Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia solo podrán ser separados en los términos que señala el título octavo de esta Constitución o, en su caso, como consecuencia del retiro forzoso en términos de esta Constitución. Previsión transitoria. Por otra parte, puesto que las iniciativas plantean llevar a cabo diversas modificaciones a numerales ordinarios y transitorios de la Constitución Política del Estado Libre Soberano de Quintana Roo, y dado que la primera iniciativa comparte el contenido de los artículos primero y segundo transitorios con los de la segunda iniciativa, se considera necesario establecer artículos transitorios comunes que integren la minuta proyecto de decreto que al efecto se expida. En virtud de lo antes expuesto, quienes integramos estas comisiones ordinarias coincidimos en el espíritu de las reformas propuestas en el sentido de fortalecer la división de poderes del Estado y con ello brindar mejores condiciones a la ciudadanía quintanarroense, por lo que nos permitimos someter a esta honorable 15ª legislatura la aprobación de las reformas propuestas en las iniciativas puestas a nuestro estudio y análisis en los términos del presente dictamen. En consecuencia, elevamos a la consideración de esta honorable 15ª legislatura del Estado de Quintana Roo la siguiente: minuta proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo tercero del artículo 21, el párrafo 14 de la fracción segunda del artículo 49, el párrafo primero del artículo 67, el párrafo primero del artículo 77, el párrafo segundo del artículo 94, el párrafo tercero del apartado C del artículo 96, el párrafo primero del artículo 98, el párrafo primero del artículo 99, el párrafo tercero del artículo 100, el artículo 102 y el párrafo primero del artículo 109, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Y se deroga el artículo sexto transitorio del decreto número 411 de la honorable 14ª legislatura del Estado, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, tomo segundo, número 57, extraordinario, octava época, de fecha 25 de junio de 2016. Primero, se reforman el párrafo tercero del artículo 21, el párrafo 14 de la fracción segunda del artículo 49, el párrafo primero del artículo 67, el párrafo primero del artículo 77, el párrafo segundo del artículo 94, el párrafo tercero del apartado C del artículo 96, el párrafo primero del artículo 98, el párrafo primero del artículo 99, el párrafo tercero del artículo 100, el artículo 102 y el párrafo primero del artículo 109, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, para quedar como sigue. Artículo 21. El derecho de acceso a la información y la protección de datos personales será garantizado por un órgano público autónomo especializado, imparcial y colegiado con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena autonomía técnica de gestión, independencia funcional y financiera, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su organización interna, denominado Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. El presupuesto de egresos del Instituto no podrá ser menor al 0.10% del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio fiscal de que se trate, y en ningún caso será menor al presupuesto otorgado en el año inmediato anterior. Para tal efecto, el proyecto de presupuesto de egresos del Instituto será remitido a la legislatura para su inclusión en el presupuesto de egresos del Estado a más tardar el 15 de noviembre del año anterior al ejercicio final fiscal que corresponda. Diputado Arcila, me permito interrumpirle un momento. Gracias. Compañeros diputados, dispone el reglamento para el gobierno interior del Poder Legislativo en su artículo 29, fracción primera, que las sesiones deberán durar hasta 3 horas. En estos momentos se cumple el tiempo de las 3 horas de la presente sesión, sin que todos los puntos a desahogar hayan sido tratados. Por tal motivo, me permito proponer al Pleno Legislativo la prórroga de esta sesión hasta que hayan sido desahogados todos los puntos a tratar.
en la misma. Para tal fin me permito solicitar a la diputada secretaria se sirva a someter a votación la propuesta para prorrogar esta sesión en los términos expuestos. Se somete a aprobación la prórroga de la sesión. Sírvanse los diputados a emitir su voto de la forma acostumbrada. Angulo a favor. Solís a favor. Informo a la presidencia que la prórroga presentada ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud se declara aprobada la propuesta presentada. Se prorroga la sesión hasta agotarse los asuntos contemplados en el orden del día. Diputado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila, puede dar continuidad, por favor. Cedo el uso de la voz al diputado Pereira. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros, si ustedes así me lo permiten, me gustaría proponer la dispensa de la minuta, ya que al final de cuentas nos ha sido otorgada y mandada el correo. Entonces quisiera proponer a esta soberanía la dispensa. Muchas gracias. Solicito a la secretaria lo someta a votación. Se somete a aprobación la dispensa de la minuta de la sesión. Sírvase los diputados a emitir su voto de la forma acostumbrada. Angulo a favor. Solís a favor. Informa la presidencia que la dispensa del dictamen ha sido Informa la presidencia que la minuta de la dispensa ha sido aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Perdón. Cedo la palabra al licenciado Eduardo Lorenzo Martínez Arcila. Dictamen. Primero, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto por el que se reforma el artículo 102 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Segundo, es de aprobarse en lo general la iniciativa de decreto porque se reforman el párrafo primero del artículo 98, el párrafo primero del artículo 99 y el párrafo tercero del artículo 100, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se deroga el artículo sexto transitorio del decreto número 411 de la honorable decimocuarta legislatura del Estado, publicado en el periódico oficial del Estado de Quintana Roo, tomo segundo, número 57, extraordinario, octava época, de fecha 25 de junio de 2016. Tercero, son de aprobarse las modificaciones en lo particular, conforme a lo establecido en el presente dictamen. Cuarto, remítase la minuta, proyecto de decreto a los honorables ayuntamientos de los municipios del Estado, para los efectos de lo establecido en el artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo en la ciudad de Chetumal, capital del Estado de Quintana Roo, a los 12 días del mes de octubre del año
2016. Es cuanto, señora presidenta. Está a consideración de esta legislatura en lo general el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase a manifestarlo. Cedo el uso de la voz. Al diputado Alberto Vado Morales. Gracias. Trataré de ser muy breve y muy conciso en la aportación que quiero yo hacer. La reforma constitucional que hoy se presenta a discusión reviste una importancia fundamental, porque además de permitir regresar a un mayor equilibrio, es como debe de ser el equilibrio de todos los poderes en nuestro Estado. Comparto el argumento que el Poder Judicial en Quintana Roo tiene grandes retos en materia de impartición de justicia y sobre todo en aquellas actividades inherentes a sus funciones constitucionales. De ahí que sea correcta la argumentación por medio de la cual se reforma el artículo 99 constitucional, en el que establece que la duración del periodo del presidente del Tribunal Superior de Justicia sea por un periodo de 5 años, sin posibilidad de reelección. Es más que claro que este periodo es suficiente para implementar y desarrollar diversos proyectos en materia de administración de justicia. Ahora bien, y voy a ser muy claro con esto, también es necesario que llevemos a cabo un profundo análisis del actual proceder del presidente del Tribunal Superior de Justicia de nuestro Estado, el doctor Fidel Gabriel Villanueva Rivero. Esto porque se presenta como una imperiosa necesidad dar respuesta a todas las voces ciudadanas que nos han reclamado de manera incansable y constante. Nos han denunciado los manejos poco claros del presupuesto que tiene el Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Quintana Roo, presidido, repito, por el doctor Fidel Gabriel Villanueva Rivero. Un maltrato a los propios jueces y magistrados y una profunda opacidad en los temas inherentes a la aplicación de justicia en nuestro Estado, sin tampoco mencionando la serie de irregularidades, excesos, fiestas y demás cosas que la ciudadanía nos ha demandado se esclarezca, nos ha demandado y nos exige que le demos una respuesta y una fiscalización a los actuares del presidente del Tribunal Superior de Justicia. Hoy damos un paso importantísimo para la profesionalización efectiva de en este cuerpo deliberativo y de la impartición de justicia. Debemos cambiar la forma de aplicar la justicia en Quintana Roo y el compromiso es trabajar todos juntos en este mismo sentido. Así que estaremos sirviendo de esta manera a toda la ciudadanía. A partir de lo anterior, compañeros diputados y diputadas, solicito a las comisiones de justicia, Hacienda, Presupuesto y Cuenta de esta 15ª legislatura para que en el marco de sus atribuciones y competencias realicen una investigación profunda, muy profunda, de la actuación de la actual presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado, encabezada por el presidente Fidel Villanueva, y que a la brevedad posible se nos sea presentado ante este pleno todas las conclusiones a las que lleguen estas investigaciones. Es nuestra obligación, compañeros diputados, darle ya una respuesta a la ciudadanía de todos estos maltratos y excesos en los que ha incurrido el presidente del Tribunal Superior de Justicia. Advirtiendo, y seré muy claro, advierto y levanto la voz, que de encontrar irregularidades tendremos que actuar hasta
las últimas consecuencias. La ciudadanía de Quintana Roo lo reclama. Nuestra propia gente lo pide a gritos. Es nuestro deber hacer nuestro trabajo de fiscalización y entregar cuentas a nuestros electores. No solamente los electores, que fueron más de 20 mil personas que votaron por su servidor en el distrito local 1. Estoy hablando de todos los ciudadanos y ciudadanas del estado de Quintana Roo. Es por ello que adelanto mi voto, será a favor, sin duda, de este dictamen. Y dejo en la noción de todos ustedes y en el conocimiento de la ciudadanía y en la opinión pública cuál será mi postura y cuál es la exigencia de la ciudadanía quintanarroense. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz al ciudadano diputado Raimundo Quín de la Rosa. Muchas gracias. Muy buenas tardes, con su permiso, Presidenta, compañeros y compañeras diputadas, público en general. Voy a razonar el voto que adelanto que el grupo parlamentario del PRI será a favor. Será a favor de este dictamen, de esta reforma del Poder Judicial, pero creemos que es necesario hacer un mayor análisis para tener un mejor alcance en esta reforma de gran trascendencia, porque es una de las exigencias mayores de la sociedad, la impartición de la justicia. Es importante que también hagamos una revisión sobre el incremento de magistrados, que sin lugar a dudas hay una carga muy importante que se ha venido rezagando, y esto desde luego que viene en detrimento de la sociedad. Pero hay algo que estamos dejando pasar por alto. El rezago mayor y donde ocurre por lo general la molestia o muchas veces la falta de certeza jurídica se da en la primera instancia. Tendremos que revisar de manera puntual si verdaderamente vale más el que podamos nosotros establecer un mayor número de magistrados o podamos nosotros definir en la primera instancia una mayor prontitud, eficacia y eficiencia en la impartición de justicia. En números o datos duros, tenemos que un magistrado o la creación de una sala cuesta alrededor de 10 millones de pesos, cuando bien podríamos tener 5 juzgados más en materia civil o en materia penal. Lo dejo a consideración para que continuemos con este análisis exhaustivo sobre la impartición de justicia, que no va a quedar simplemente en el ejercicio que el día de hoy estamos planteando, pero sí que para más adelante podamos nosotros seguir retroalimentando este tema tan relevante. También hay algo importante que señalar. En la reducción que se ha mencionado sobre los presupuestos, el grupo parlamentario del PRI hizo hace algunos días, precisamente en congruencia con el tema de austeridad, y que hoy se está planteando en ese dictamen, no solamente para el Congreso, ya lo hemos escuchado para el Poder Judicial, para el Instituto de Transparencia, para la Comisión de Derechos Humanos, para el órgano superior de fiscalización. Pero hay algo que tenemos que hacer notar. A nivel federal, a pesar de los recortes que hubieron en varios rubros, especialmente en el gasto corriente, uno de los puntos donde no bajó, sino se incrementó el presupuesto, fue en el Poder Judicial. Entonces, tendríamos de igual manera aquí con las comisiones y con mis compañeros, en las siguientes sesiones o próximamente, seguramente, en alguna iniciativa, podamos revisar también este punto. De nueva cuenta, mencionarles que estamos a favor de esta reforma y que vamos a plantearlo para que podamos nosotros continuar
reforzando pues esta exigencia que tiene la sociedad en cuanto a la impartición de justicia. Nos congratula mucho que las demás bancadas hayan dado seguimiento a la agenda política que también ha marcado el grupo parlamentario del PRI y por lo tanto apoyaremos este dictamen. Es cuanto, muchas gracias. Se le concede el uso de la palabra al ciudadano diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández. Con su permiso, presidenta, sin lugar a dudas el dictamen que se presenta hoy a esta soberanía tiene una gran trascendencia porque responde, es la respuesta de esta legislatura, aparte de las reformas que impulsó la anterior legislatura en sus últimos días, donde buscaron crear cotos de poder en el Poder Judicial. Sin lugar a dudas, esto permite regresar a, como lo establecía la ley antes, el nombramiento y quién propone al Pleno las ternas de magistrados, y busca en lo sustancial acotar el tiempo de duración de quien esté en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia, busca acotar la reelección de quien esté en el Tribunal Superior de Justicia. Y las semanas previas a que se instalara esta legislatura, la fracción parlamentaria del PRD se comprometió con la ciudadanía a que busquemos dar marcha atrás a estas reformas que no buscaban más que crear cotos de poder para mantener la impunidad. Por ese sentido, es que nuestra fracción votará a favor de este dictamen que además suscribimos los diputados de esta fracción, Laura Beristain, José Esquivel y un servidor, Emiliano Ramos, lo vamos a hacer. Pero también es importante señalar que en este mismo dictamen estamos dando respuesta a una de las demandas ciudadanas que tiene que ver con reducir el presupuesto que se autoasignaron los diputados de la anterior legislatura, correspondiente al 3%, y se reduce al 1.65. Con esto, varios millones de pesos que serían destinados al Congreso podrán ser destinados a los programas sociales, podrán ser destinados al campo, podrán ser destinados a la educación. Una gran demanda de los ciudadanos fue precisamente revertir estos recursos que afectan y que no tienen justificación para estar etiquetados para el poder legislativo. Esta legislatura, esta soberanía, en este dictamen que se aprobará, confío, con el apoyo de todos los legisladores, vamos a corregir y enmendar la plana de los errores de la legislatura anterior y vamos a permitir que el dinero vaya a donde se necesita, a los programas sociales, a la infraestructura, a la salud y a la educación del Estado de Quintana Roo. En ese sentido, nuestro voto será a favor. Muchas gracias. Se le concede el uso de la voz a la diputada Leslie Angelina Henrix Rubio. Muchas gracias. Con su permiso, señora presidenta, y con el permiso de todos mis compañeros diputados, considero que sin duda las diversas modificaciones y adiciones que aquí se han comentado respecto de la organización y conformación del Poder Judicial en el Estado vienen efectivamente a fortalecer y a transparentar el ejercicio cotidiano de uno de los tres poderes de la Unión, acercando más el funcionamiento del mismo a la sociedad. Celebro que todos los grupos parlamentarios estemos de acuerdo en fortalecer el Poder Judicial en el Estado, pues es un acto de gran relevancia para la sociedad, pues el nombramiento de magistrados sin experiencia en materia judicial afecta significativamente las garantías de seguridad pública, de seguridad jurídica de los gobernados. Sin embargo, este esfuerzo debe ir más allá. Debemos de ser congruentes para crear una plataforma sólida en el Poder Judicial de Quintana Roo, privilegiando la carrera judicial a través de mecanismos reales de acceso a cargos de actuarios, secretarios de acuerdos, jueces de paz,
jueces de primera instancia y magistrados por medio de exámenes de oposición que puedan estar concatenados a los esquemas existentes del Poder Judicial Federal para obtener un servicio profesional del nivel que requieren los ciudadanos de Quintana Roo. Es bueno pensar en los nombramientos de los magistrados, pero considero que debemos voltear también a la primera instancia, ya que es ahí en donde en el día a día inicia el calvario para quienes acuden al Poder Judicial. Tomando en consideración lo que expresa el propio artículo 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establece que el ingreso y promoción para la categoría de jueces de primera instancia y de paz se realizará a través del concurso interno de oposición o de oposición libre, para acceder a las demás categorías señaladas en el artículo anterior, se requerirá acreditar los cursos respectivos y el examen de aptitud. A partir de ello es que nosotros como legisladores debemos dotar de herramientas procesales para la selección, promoción, capacitación y en su caso responsabilidad y remoción del poder público judicial, del servidor público judicial, conforme a los criterios contemporáneos y establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en un intento de homologar el concepto de servidor público judicial al de todo el país. No cerremos esta propuesta aquí. Propongamos nuevas alternativas para el mejoramiento del Poder Judicial en beneficio de los gobernados. Busquemos esquemas de transparencia en el que participe también el Poder Legislativo y no hagamos nuevamente depender al Poder Judicial del Poder Ejecutivo a fin de garantizarle a los ciudadanos que la justicia que reciben proviene de un órgano autónomo e independiente. Busquemos pues la equidad y el equilibrio real de los poderes del Estado de Quintana Roo para obtener de ello una mejor y más armoniosa convivencia. Es cuanto. ¿Algún otro diputado desea hacer uso de la voz? Se le concede el uso de la voz a la diputada Mayuli Latifa Martínez Simón. Muy buenas tardes, con el permiso de la diputada presidenta de la mesa y con el permiso de todos los diputados y diputadas y quienes nos acompañan. Pues para hacer de igual manera mención, toda vez que el Partido Acción Nacional, quienes suscribimos esta iniciativa de reforma constitucional, pues como bien también lo hicieron saber quienes me antecedieron en el uso de la voz, ha sido un reclamo y una demanda totalmente ciudadana que se llevó y se realizó apenas hace un par de semanas en la anterior legislatura, en donde se elevaban, en este caso, los presupuestos, el tema del Poder Judicial en esta reforma que era totalmente importante y sobre todo también en el procedimiento. Estamos haciendo parte de aquellos compromisos una realidad y que evidentemente esto va a mejorar las condiciones del Estado de Quintana Roo, en el que pues va a mejorar sin duda alguna la y estaría priorizando en este caso, pues entre otros temas, la impartición de justicia, la procuración de justicia. También cabe señalar que en muchos estados de la República hay un número determinado y bastante de magistrados que ello permite finalmente que se pueda dar una mejor justicia. Creo que parte del rezago que mantenemos en este rubro ha sido bastante elevado y con ello pues estaremos priorizando y maximizando en este caso las acciones que estará llevando el Poder Judicial. Es de suma importancia lo que el día de hoy se está sometiendo a consideración, en donde estamos echando para atrás parte de las reformas que fueron cuestionadas por la sociedad en la anterior legislatura. En este sentido, los diputados de Acción Nacional estamos en pro de la ciudadanía, en pro de Quintana Roo y, por supuesto, para que haya una mejor impartición y procuración de justicia. Es cuanto. Muy buenas tardes. No habiendo observación alguna, diputada secretaria, sírvase someter a votación en lo general el dictamen presentado.
Se somete a votación en lo general el dictamen presentado. Sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Martínez a favor. Ramos a favor. Miguel a favor. Miguel Simón a favor. Cetín a favor. Militar a favor. Celaya a favor. María a favor. Segundo King a favor. Campeña a favor. Angulo a favor. Solís a favor. Informa la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado en lo general el dictamen presentado. Está a consideración de esta legislatura en lo particular el dictamen presentado. Si algún diputado desea hacer alguna observación, sírvase manifestarlo. No habiendo quien haga uso de la palabra, diputada secretaria, sírvase someter a votación en lo particular el dictamen presentado. Se somete a votación en lo particular el dictamen presentado. Sírvanse los diputados a emitir su voto en la forma acostumbrada. Angulo a favor. Solís a favor. Informa la presidencia que el dictamen presentado ha sido aprobado por unanimidad de votos de los presentes. En tal virtud, se declara aprobado en lo particular el dictamen presentado. Diputada secretaria, sírvase darle el trámite correspondiente a la minuta proyecto del decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, de conformidad con el artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, y se deroga el artículo 6 transitorio del decreto número 411 de la Honorable 15ª Legislatura del Estado de Quintana Roo. Diputada secretaria, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. Se clausura la sesión número 15, siendo las 15 horas con 24 minutos del día 13 de octubre del año 2016 y se cita para la próxima sesión ordinaria número 16, el día martes 18 de octubre del año en curso, a las 19 horas. Muchas gracias por su amable asistencia.